buenos días a todos. Hoy tenemos la final del torneo de competencia de segunda división profesional. Van a jugar La Luz y Racing acá en el mítico Estadio Centenario. Voy a estar con el comentarista de Santa Clara de Olimar, Mateus Madruga o Albano. Muy, pero muy buenos días, Valentín. Muchas gracias. Aquí estaremos una vez más compartiendo equipo a través de Deportes Libre Radio y de FútbolClub.uy. También esta final emocionante, ¿no? De que será dos equipos, los dos mejores equipos de cada serie del torneo competencia, Racing por un lado y La Luz, de una gran campaña por el otro. La Luz que viene de ganar todos los partidos que jugó, los cinco encuentros que jugó lo ganó. Y bueno, ya están con equipos confirmados, a todos para arrancar, Valentín. Enseguida, cuando los tengas, tirame por favor los 11 del equipo de La Luz. Y La Luz va a ir al arco con Johnny Da Silva. Para el fondo van a estar Juan Faunde, Jonathan Piris, Sebastián Cardoso y Enzo Castillo. Tenemos con la número 8 a Rodrigo Veira, también con la número 5 a Carlos Muela, número 14 para Pablo Porcile, 10 para Santiago Ramírez, 11 para Horacio Sequeira, 9 para Pablo Silva. ¿Tenés los suplentes? Así es, los suplentes del equipo de Crema, del equipo de La Luz. Va con Ramiro, tiene Ramiro Méndez con la número 1, con la 12 Edgar Martínez, con la 20 Leandro Méndez, con la 18 Emanuel Fuentes, con la 14 Nicolás Dafonte, con la número 27 Gastón Álvarez, con la casaca número 15 Nicolás Rodríguez, con la 21 Federico Larraura y con la número 30 Juan Quintana. Excelente, Mateus Madruga. Vamos ahora con los de Racing, que van de esta manera. Tenemos al arco a Rodrigo Oriozola con la número 12. Lateral izquierdo con la número 13 para Fabián Piris. 21 para Sebastián Diana, al igual que Gastón Bueno con la número 3 en la zaga. Tenemos con la número 34 Agustín Pereira. La mitad de la cancha la comparten con la número 24 Patricio Gregorio y José Rulo Varela. Atención, porque inclinado hacia la izquierda está Juan Sebastián Rivera con la número 10. 27 hacia el otro lado tenemos a Tomás Verón Lupi. Y el doble 9 en esta ocasión es Diego El Viruta Vera junto a Luis Gorosito. Racing tiene en el banco de suplentes con la número 1 Nicolás Martín Corena, con la número 4 Gonzalo Lalo Aguilar, con la número 36 Santiago Mourinho, con la número 23 Agustín Rodríguez, con la 20 Michael Ferreira, con la 14 Eric de los Santos, con la 30 Ezequiel Mechoso, con la número 28 Joaquín Ochoa, con la número 15 Agustín Ocampo y con la casaca número 33 el juvenil de la sub-20 Rodrigo Rey. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras, presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Si tenés una fiesta o evento y no tenés a quién acudir, en lo gastronómico nosotros te recomendamos lo del picante. Pizzas, chivitos, lemon y todo tipo de servicio para tu celebración. Contacto 098-83. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22-22-77-77 o al celular 094-495-928. Ahora sí, va a arrancar el partido en cualquier momento. Prepárese porque se viene una mañana atractiva. Vamos a ver en qué quedará este cotejo. Vamos a analizar varias cosas. En este momento el arbitraje va a ser de Matías de Armas, Marcos Rosamén, Matías Rodríguez y el número 4 para Daniel Rodríguez. Atención porque va a estar muy lindo el partido. Y va a sacar ahora desde el punto inicial Pablo Silva. Vamos a ver, es el único hombre dentro del círculo central. Eso es lo que estamos notando acá. Acá en el mítico Estadio Centenario. Un marco de público bueno, vamos a decirlo. Y prepárense porque va. ¡Arrancó el partido! Juegan La Luz y Racing. Racing y La Luz. Final del torneo competencia de segunda división. Atención ahora sí porque se va para adelante el balón. Apunta con todo el ataque del equipo de La Luz. Pero esto va a derivar en un lateral para el conjunto cervecero. Mateus Madruga, muy buenos días. Buenos días, Valentín. Buenos días también a toda la audiencia de FútbolClub.uy, de la señal 2 de FútbolClub.uy y de Deportes Libre Radio. Bueno, esperamos un partido intenso y con buen fútbol, como viene mostrando ambos equipos en lo que fue el torneo de la segunda división. Ahora sí, atención que se viene La Luz en ataque. Corta Gastón Bueno el final. Atención ahora que la tiene Luis Gorosito. Gorosito que se inclina hacia el ataque. Foul, foul, foul en la media cancha. Va a ser tiro libre para Racing. Muy bien, esta vez sí fue falta sobre el futbolista Gorosito, que pitó muy bien, muy claro el árbitro Matías de Armas.
¿Qué se espera de este Racing? Demostrar cómo viene jugando por las bandas, tanto con Juan Sebastián Rivero como con el argentino Tomás Verón, que son futbolistas que se proyectan siempre al ataque y hacen que Viruta Vera y Gorosito puedan llegar limpios de cara al arco rival. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22 22 77 77 o al celular 094 495 928. Ahora sí, se ve el ataque del equipo cervecero. Corta con la defensa lo justo. ¿Usted vio lo que hizo recién el golero Johnny Da Silva? Fue a buscar el balón afuera del área y casi la termina amarrando. Le prestó hincapié. Bueno, cuando tengamos contacto con Matón Mebrón, volvemos. Ahora sí, se va a sacar el lateral por la banda derecha, el número 34, Agustín Pereira. Se preparan varios hombres dentro de la. Tenemos al Viruta Vera, está Luis Gorosito. Más del otro lado está Juan Sebastián Rivero. Afuera del área está Patricio Guerrero esperando el rebote. Atención, ahora que la tiene Rulo Varela. Rulo Varela no agarra la pelota justo y se va de contragolpe de la luz. El equipo de la luz que se inclina por la banda izquierda. Banda izquierda hacia adelante. Corta Agustín Pereira y el... Lateral, sigue en cancha la pelota. Atención que se va con la número 10, el jugador de la luz, que es Santiago Ramírez. Santiago Ramírez que no encuentra fortuna, la pelota sigue adentro del campo. Ahora va a buscar a Luis Gorosito a la media cancha. Gorosito que pelea, Gorosito que va, pone la cabeza al rulo de la, pero todo sigue normal. Ahora va Agustín Pereira a marcar, cae seco. Foul de ataque, ¿le pareció? Mateus. Así es, me pareció falta de ataque, sí, bien cobrado por Matías de Armas, que por ahora tenemos un buena actuación del árbitro central. Muy bien, todo sigue normal acá en el Estadio Centenario, que estamos en 3 minutos de juego. Ahora la tiene Sebastián Diana desde el fondo. Sebastián Diana que se la va a cruzar hacia la derecha, Agustín Pereira. Agustín Pereira con contra fortuna alguna, se va hacia el ataque del equipo de la luz con Juan Fagundes. Juan Fagundes que va a pisar el área. Juan Fagundo que se prepara y sigue la pelota y se va para afuera. Es córner, sí, córner no. Dígame, Mateus. Sí, fue esta vez atacó bien el futbolista número 22 de La Luz, llegando y proyectándose en el ataque. Por suerte, bueno, por suerte para Racing, ¿no? Tiene una defensa sólida el equipo de la academia. Y bueno, veremos cómo toman hoy este encuentro, esta final. Así es, atención que se viene ahora el córner desde el palo derecho de Rodrigo Zola, lo va a levantar Santiago Ramírez, eso es lo que estamos viendo en este momento. Demora, ¿qué pasó, Mateus? Córner, de Ruedas el Gaucho, 40 años en... General Flores y Boulevard. General Flores y Boulevard. Así es, ahí tenemos a los buenos amigos de Ruedas el Gaucho, también, bueno, por ahora es muy temprano para que se agarren. No es momento para que vaya a Marivet. Cipriano Mirón, 29-69. Ahora sí, prepárense porque viene Santiago Ramírez del tiro de esquina. Vamos a hacer hincapié que son, es Ámsterdam contra Colombes. Ahora sí, se prepara Santiago Ramírez. Santiago Ramírez que va. Santiago Ramírez va, tiró, corta la pelota. Pero que va dentro del área. Sigue la pelota. Atención, ahora sí que va todo el equipo de la luz a buscarla. Ahora la tiene Santiago Ramírez que la baja, la apunta, la prepara, pero recupera Agustín Pereira. Agustín Pereira que se va con todo de contragolpe. Agustín Pereira con Viruta Vera. Viruta Vera para el número 27 que es Tomás Verón Lupi. Tomás Verón Lupi con el número 7 que es José Rulo Varela. El Rulo Varela que se la cruza hacia la otra banda, esta vez a Fabián Piris. Fabián Piris ahora con Sebastián Diana. Sebastián Diana que la tiene. Sebastián Diana que aguanta. Sebastián Diana que la toca al medio con Gastón Bueno. Gastón Bueno que busca pase, no lo encuentra. Avanza, toca ahora con Tomás Verón Lupi. Tomás Verón Lupi, mano sí, mano no, no lo bajan. José Rulo Varela que la tiene, pisa, la encuentra ahora Lupi. Todo sigue normal y va a ser balón afuera en este momento. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos, dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22 22 77 77 o al celular 094 495 928. Matés Madruga, primeras impresiones. Sí, veo a un equipo de Racing que está siendo fuertemente en la zona defensiva, pero por ahora no profundizan mucho ninguno de los dos equipos. Está muy trabado, intentando llevar más la luz, pero encontrándose con una saga del equipo de Racing firme. Así es, atención ahora sí, porque está muy lento el partido. Yo estoy notando eso acá, por lo menos en el Estadio Centenario, no sé cómo será desde el otro lado. Va a sacar al lateral por la izquierda que es Enzo Castillo. Enzo Castillo que va a sacar
va a sacar desde la banda izquierda. Banda izquierda ahora para el número 8, que es Rodrigo Viera. Rodrigo Viera va a ser otro lateral, sí, otro lateral para La Luz. Se prepara justo, mire la casualidad, ¿dónde está el lateral? Pero presten atención a la cantidad de hombres que están dentro del área. Me parece que están buscando una habitación en Maribel. Si no, miró 29-69. Sí, ataca, llega con mucha gente el equipo de La Luz cada vez que le toca atacar, ya sea en un córner o en un lateral. Así es. Ahora sí, iba a sacar desde el fondo Racing, pero va a ser lateral a favor, debido a que en el jugador número 8, que es Rodrigo Viera, rebotó el balón. Va a sacar ahora Agustín Pereira a la altura del área del técnico. Ahora la tiene Luis Gorosito. Luis Gorosito que la tiene, la protege, la toca para atrás. Atención ahora que la tiene el número 3, que es Gastón Bueno. Gastón Bueno que se inclina ahora con Sebastián Diana. Sebastián Diana que va a tocar de a poquito con Fabián Pires. Fabián Pires que va a buscar el ataqueo de a poco. Ahora tiene José Rulo Varela. El Rulo Varela con el Viruta Vera. Viruta Vera con Gorosito. Gorosito que no la tiene fortuna. Ahora sí, se viene Santiago Ramírez. Santiago Ramírez toca atrás con Enzo Castillo. Enzo Castillo que la pisa. ¡Ay, ay, ay! Sigue. Ahora tiene Fabián Pires. Fabián Pires va a tocar en diagonal hacia atrás con Agustín Pereira, que es el número 34. El número 34 con el Viruta Vera. No la encuentra. Y es balón para La Luz. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. Contacto 099-422-221, digitalesuy@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24. El diseñador web experto en páginas web es tu mejor opción. Matos Madruga, ¿impresiones? No, por ahora, como te decía anteriormente, ¿no? La Luz intentando ser más que el equipo de Racing. Ahora vemos que a Racing le cuesta salir del fondo y pasar la mitad del terreno del juego. No conecta mucho por las bandas con, como venía haciendo habitualmente con Juan Sebastián Rivero y con Tomás Verón Lupi. Le falta un poco eso, por eso vemos a Viruta Vera y a Luis Gorosito que se tiran un poco más atrás a intentar buscar la pelota. A ver si se prepara con todo el equipo cervecero que va a buscar la apertura del score, que en cualquier momento puede aparecer o no. Vamos a hacer hincapié en eso. ¡Atención que la tiene Viruta Vera! ¡Ataja Johnny Da Silva! Pero esto deriva en que Sopsay mata a Madruga. ¿La más clara hasta el momento? Y te diría que sí, es la primera aproximación clara para el equipo de Racing, ¿no? A mí me pareció, me dejó la impresión de que rebotó la pelota en la mano, pero enseguida el árbitro Matías de Armas desestimó. Ahora tiene Johnny Da Silva. Johnny Da Silva va a tocar para adelante con el número 14. Que en esta situación es Pablo Porcile. Pablo Porcile nuevamente con Johnny Da Silva. Johnny Da Silva va a tocar hacia la banda izquierda con Jonathan Pires. Pires que no cuenta fortuna. Ahora tiene Carlos Muela. Carlos Muela que no avanza. Carlos Muela que sí. Ahora sí va, la agarra Gastón Bueno, pero la pierde. Se prepara con el número 9, que es Pablo Silva. Pablo Silva que la va a cruzar de lado a lado. Va a cortar Fabián Pires. Sí, Fabián Pires. ¡No! ¡Pero en el palo! ¡Pero en el palo, señoras y señores! ¡Todos igual acá en el Estadio Centenario! La Luz y Racing empatan 0-0, tenemos casi 10 minutos de partido. Sí, esta vez fue clara, ¿no? Muy clara. Creo que hubo un anotazo también del arquero Rodrigo Driozola, pero le ganó la espalda bien Horacio Siqueira al futbolista Fabián Pires y llegó para definir la primera más clara del partido y como veníamos diciendo, ¿no? Quién era más claro, quién intentaba más hasta el momento era el equipo de La Luz. Así es. Ahora sí, todo sigue normal acá en el Estadio Centenario. Ahora sí, se va a poner lindo de verdad. Esperemos relatar goles y que no sean de penal. Solo eso le digo. Ahora sí. Sequeira, afirmativo. La tiene Rodrigo Orozola. Orozola la ataca con Patricio Gregorio. Patricio Gregorio va para adelante, no tiene fortuna. La tiene Santiago Ramírez. Santiago Ramírez que la va a tocar hacia dónde. Hacia la izquierda con Carlos Muela. Carlos Muela que la pisa, la avanza, la toca. Ahora va así, hacia una pared. Encuentra el balón. No. Todo sigue normal. Empatan 0-0 La Luz y Racing. Vamos con un poquito contigo, Manuel Tapia, ya que estamos. Te estamos dejando tirado. Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice el mercenario? El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras, presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Tirame otro más, Emma. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. Contacto 099-422-221, digitalesuy@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24. El diseñador web experto en páginas web es tu mejor opción. Atención, ahora sí, porque suena Racing al ataque. Me pareció malo fuera del área, pero el juez desestima.
Ahora se viene de contragolpe el equipo de la Luz. El equipo de la Luz que se va inclinando da poquito suavecito. Ahora con Santiago Ramírez. Santiago Ramírez va a tocar al medio con quién. Con el número 14, que es Pablo Porcile. Pablo Porcile la va a cruzar. La contra se queda así, se queda así, se queda así, se queda. No, 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 no. Va a ser saque de arco para Racing. Y se trata un poco de eso. El equipo de la Luz intenta eso. Aprovecha la velocidad y la habilidad que tiene Horacio Siqueira. Y jugando por las bandas. Va a buscar eso, ¿no? Ya le ganó dos veces, esta vez fue el pase muy largo, pero ya le había ganado nuevamente la espalda al lateral Fabián Pérez. Así es, todo sí, igual acá en el Estadio Centenario. Vamos a ver por dónde se podrá apuntar este partido. No sé hacia qué lado, quién abrirá el score, pero de a poco indica que la Luz va a ser el quien abra el partido. Ahora tiene el tío el Viruta Vela. El Viruta Vela larga para Gorosito, que va a buscar. Ataja Johnny Da Silva. Todo sigue normal, va a ser saque de manos, tranquilamente, que va a ser el golero, que no sé bien si es oriundo de Tacuarembó o ex Tacuarembó en esta ocasión. Es en ambas cosas, es oriundo de Tacuarembó. Johnny Da Silva nació allá en el departamento céntrico del país y también debutó como profesional en el mismo Tacuarembó Fútbol Club. Así es, un Tacuarembó Fútbol Club que está en tercera división hoy en día, pero ¿qué jugadores ha tenido? Navarro Montoya, en su momento. ¿Qué pasó, Mateus? Le decía que era de Tacuarembó, pero no es así. Johnny Alexander Da Silva nació en Pando, Canelones, el 21 de agosto de 1991, y bueno, actualmente está acá en La Luz, pero sí hizo su debut en primera división en el equipo del centro del país de Tacuarembó. También tiene pasado por fútbol argentino, colombiano y, bueno, por muchos equipos acá en Uruguay. Bueno, es que Tacuarembó tenía nombres interesantes en sus filas. Tenemos a Aldo Díaz, tenemos a Navarro Montoya. Eso te iba a decir, nombrar a Navarro Montoya, ¿no? Al gran Navarro Montoya. Pero también tenemos a Aldo Díaz, un gran jugador histórico del equipo de Tacuarembó. Ahora sí, se viene el equipo de Racing al ataque con Tomás Benalupi. Tomás Benalupi lo derriba. No. Es él quien derriba al jugador rival. Todo sigue normal acá en el Estadio Centenario. Ahora sí, la tiene Carlos Muela, que se va inclinando por el medio. Va tocando del medio hacia la derecha. En la derecha, ¿quién encuentra? Horacio Siqueira, pero corta con lo justo Fabián Pérez. Y es un ataque, Mateus Madruga. Es poco rara la situación. Sí, falta ataque, jugada rara, ¿no? En la mitad de la cancha. Pero viste que como que se corta un poco el partido ahí en la mitad del terreno de juego, ¿no? Cuando llega ahí por ambos doble cinco, por ambos mediocampo, con, bueno, Varela en el caso de Varela y Gregorio en el caso de Racing. Y por otro lado tenemos a Muela y al futbolista Viera. Y también vemos que bueno, que se traba ahí un poquito, pero que siempre están buscando profundizar hacia los futbolistas por las bandas. Le ha salido más favorecido igualmente al equipo de la Luz, ¿no? Que ha llegado con más peligro, sobre el arco de Rodrigo Odriozola. Valentín, bueno, excelente transmisión y bueno, como te decía, Racing va a intentar, ¿no? También tiene eso, pero ha tenido altibajos, al igual que el año pasado cuando estuvo en la segunda división, que hizo una gran campaña, una gran primera rueda y después, bueno, no le dio para lograr el ascenso a la primera división. Si no, estaríamos hablando de que Racing hoy estaría en la máxima categoría del fútbol uruguayo. Sin embargo, la Luz viene de ascender y de hacer una gran campaña esta primera parte del año en la segunda división profesional y quizá pueda ser un equipo que dé pelea para el ascenso para el año próximo ascender a primera. Pará, Mateus, más adelante, en unos minutos, te voy a pedir que me tengas a mano los suplentes. Más adelante igual. Ahora sí, se viene Racing al ataque. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí, es córner para el cervecero. ¿Córner de quién, Mateus? Y córner de Ruedas del Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Me cuesta un poco. A usted le sale mejor, a usted le sale mucho mejor. Pero bueno. El auténtico en esto es Diego Sabela, otro mercenario más. Otro mercenario más, bien de bien. Sí, ahora sí, atención que se viene el corre que va a tomar, ¿quién? Tomás Benalupi. Tomás Benalupi levanta al centro, cabecean, foul de ataque. Todo sigue normal acá en el Estadio Centenario. ¿Cuál es el tiempo y el score, Mateus? Van 15 minutos de partido, Valentín Mutilano. Muy bien.
y vamos a ver por dónde se podrá inclinar este partido. ¿Algo que me quieras decir, Mateus? No, te quiero decir que bueno, que ya también se está en juego la primera división, ¿no? El viernes tuvo victoria de Nacional 2-0 sobre Cerro Largo. Ayer igualó River Plate y Danubio 0-0. También Wanderers y Liverpool igualaron 0-0. Y por la tarde-noche fue victoria de Peñarol ante Montevideo City Torque aquí mismo, en este mismo estadio. Así es, todo sigue normal por acá, en el Estadio Centenario. Hoy tenemos a Fénix y Torque a las 16:15 en el Capurro. También tenemos a Deportivo Maldonado y Boston River en el Estadio Juan Antonio Lavalleja. También tenemos por la noche a Plaza Colón y Rentistas en el Zupichi. Y mañana tenemos a Defensor Sporting y Cerrito en el Estadio Luis Francini desde las 20 horas. Atención, ahora sí, que la tiene Horacio Sequeira. No encuentra la fortuna, no la tiene Fabián Piris. Fabián Piris va a tirar larga para Viruta Vera. Viruta Vera que la baja de pecho, la tiene Gorosito. Gorosito se la toca nuevamente a Patricio Gregorio. Patricio Gregorio que tiene fortuna, la tiene Carlos Muela. Carlos Muela que se va a dar el contragolpe. Carlos Muela para la derecha, toca a poquito suavecito. Ahora sí, la tiene el equipo de La Luz que va a centrar. Corta Agustín Pereira en el fondo. Todo sigue normal, la baja Gorosito. Emanuel Tapia, de Mercedes al Mundo. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22 22 77 77 o al celular 094 495 928. Si tienes una fiesta o evento y no tienes a quién acudir, en lo gastronómico nosotros te recomendamos lo del picante. Pizzas, chivitos, de Miyuni, todo tipo de servicio para tu celebración. Contacto 098-831-908. Matás Madruga, ¿tienen los suplentes por ahí de ambos equipos? Así es, te digo los suplentes del equipo de Racing. Racing tiene con el número 1 Nicolás Martí Corena, 4 para Gonzalo Aguilar, 36 para Santiago Muriño, 23 para Agustín Rodríguez, 20 para Michael Ferreira, con la 14 está Eric de los Santos, con la número 30 Ezequiel Mechoso, con la 28 Joaquín Ochoa, con la 15 Agustino Campo y con la 33 Rodrigo Rey. Por parte del equipo de La Luz, tiene en el banco de suplente a los siguientes jugadores. Con la número 1 Ramiro Méndez, con la 2 Edgar Martínez, con la 20 Leandro Méndez, con la 18 Emanuel Fuentes, con la 14 Nicolás Da Fuente, con la 27 Gastón Álvarez, con la 15 Nicolás Rodríguez, con la 21 Federico Larraura y con la número 30 Juan Quintana. Bueno, excelente, Matos Madruga. Recién me estaban preguntando una cosa que es rara, haga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siguiente, en las redes sociales subí un hilo a la 1 de la mañana. Ese hilo era de Nacional Vélez Sarsfield, el historial. Y generó problemas en algunas personas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿Dijo algo que no le gustó a la gente? ¿O cómo? No. El enojo está en la República Argentina. Porque, opa, ¿qué pasa? ¿Sí? Vélez Sarsfield nunca le ganó oficialmente a Nacional. Ajá. Y eso generó un revuelco. ¿Sí? Nunca le ganó oficialmente Vélez Sarsfield Nacional. ¿Y qué fue lo que pasó que usted dice? Sí, no, lo vieron de manera ofensiva. Mire, está generando polémica en Twitter usted. Me parece que está con como con otros colegas argentinos también que le gusta esto de andar con problemas en las redes sociales, ¿no? No, igual, en esta situación es cuando... Ellos sienten que menospreciamos a sus equipos. No, pero sí es la verdad. O sea, sí es lo que el historial marca. No tiene por qué igualmente ofenderse los hinchas de Vélez o del cuadro que sea. Sí, en otro país pasa eso. No sé por qué. Del otro lado del Río de la Plata sigue una cosa, del otro otra. Ahora sí, se viene el centro al área. Tapa la defensa con lo justo. Viruta Vera cabecea. Ataja tranquilamente Johnny Da Silva. Mateus Madruga de Santa Clara Bolívar al mundo. Sí, esta vez, viste que a lo primero salió mal Johnny Da Silva, que quedaba caído, pero por suerte, bueno, después se pudo recompensar con ese ataque tras el cabezazo de... con esa tajada tras el cabezazo de Viruta Vera. Ahora sí, va tocando desde el fondo del equipo de La Luz. Qué jugadón de Jonathan Piris en esta ocasión, si no mal veo. ¿Es foul? Sí, foul, ¿no? Sí, foul en un, vamos a decir, 3/7 de cancha. Puede ser. ¿En qué altura de la cancha fue esto? Va a sacar ahora al equipo de La Luz desde esa altura. Emanuel Tapia, de Mercedes al Mundo.
Agro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Al Job Uy, tienda online con todo lo que necesitas para tu hogar. Artesanías, artículos de salud, tapabocas y también ropa y calzado. Encontrarnos en Instagram como Al Job o comunicate al 094-499-745. Al Job, tu tienda online. Batá Marúa, ¿qué le parece estos minutos de partido que estamos llegando a los 22 minutos ahora? Y bueno, está un poquito intenso, digámosle, pero más para el lado de la luz, ¿no? Está intentando atacar más, tuvo la más peligrosa, la jugada más clara del partido la tuvo Horacio Sequeira para el equipo Crema, pero bueno, está transcurriendo con normalidad, con bastante normalidad. Veo mucho público, ¿no? En la Olímpica tenemos mucho público de la gente de Racing y de por acá abajo en la América tenemos a la gente de La Luz, que vino en una gran multitud también para jugar este partido. Digo que después de muchos años La Luz está en esta posición en la que está hoy, ¿no, Valentín? Porque la verdad que... Bueno, qué manera de llegar también, eso es lo otro. Exactamente, el equipo de La Luz que ascendió de lo que sería la C, la segunda división amateur, y bueno, se armó bien y bueno, está dando pelea ante todos los equipos de la segunda división. Ah, atención, ahora sí que se viene. Ay, no sigue. Sale tranquilamente el equipo de La Luz desde el fondo. Lindas camisetas, ¿no? De ambos equipos. Me gustan las dos. Yo tenía un amigo que jugó, si no me equivoco, en el año 2019 en La Luz, en la C, un año. Y bueno, después ya no pudo estar. Pero este año, para la segunda división, hicieron una camiseta muy linda, ¿no? El equipo de La Luz. Atención, ahora sí que suena el ataque. Tapa tranquilamente a Rodrigo Brazuela. Todo sigue normal acá en el mítico Estadio Centenario. Y la de Racing también, a mí me parece que, bueno, ya lo dije en varias transmisiones, ¿no? Esta negra de Racing, la casaca alternativa del equipo de Racing, es muy linda, a mí me encanta. Y bueno, la verdad que son equipos que se ven y que se pueden como ver que están... habitualmente a lo que voy es que habitualmente los equipos están con casacas que no están en condiciones o que no son lindas por diferentes marcas y también por, hay que destacar por un presupuesto, evidentemente, ¿no? Pero este año se vio muchas casacas lindas en el fútbol uruguayo y en la segunda división las dos más lindas, sin ir más lejos, me parece que son la de La Luz y la de equipo de Racing. No sé qué le parece a usted, capaz que estuvo... En algún, la de Cerro también me pareció linda, también la de 100 años de Cerro también, sí, es verdad, también. Ahora me estoy acordando. Son casacas muy, muy lindas que han tenido este año 2022 en la segunda división. Así es. Pero qué manera de llegar La Luz a primera división. Porque, ¿qué pasó? Jugaban un partido Miramar Misiones con Bellavista. El que ganaba iba a ascender directo. A su vez, La Luz tuvo que jugar un desempate. Sí, así como escucharon. La Luz tuvo que jugar un desempate para jugar el repechaje y después el repechaje le gana por penales a Villa Teresa. Fue una locura. Sí, es cosa rara, ¿no? Porque me parece a mí que todos los años o cada dos años está cambiando el formato de ascenso de los equipos, ya sea la segunda división amateur o la C, como quieran llamarle. Y bueno, se cambia generalmente el formato de ascenso. Ascienden dos, o uno directo, dos directos. Uno directo y uno va a playoff. Y otro va a playoff, sí. ¿No? Ahí va, exacto. A la promoción, sí, claro. al estilo argentino, sentió River en su momento. Sí, claro, tal cual, es verdad. Pero bueno, veremos cómo le va. Ahora sí, se venía Racing al ataque, pero no tuvo fortuna. Atención ahora que va a ver que presiona a Rodrigo Brazuela. Rodrigo Brazuela saca tranquilo. No encuentra un destino en esta ocasión. Ahora tiene José Rulo Varela. Rulo Varela que la para de pecho. Se la toca de a poco a Patricio Guerrero. Patricio Guerrero se la toca nuevamente a Rulo Varela. Es balón afuera. Es lateral para La Luz. Dígame, Manuel Tapia de Mercedes. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas, contactate al 096-152-100. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras, presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Vamos, va al ataque el equipo de La Luz. De La Luz que va a buscar a Sequeira. Lo encuentra la fortuna con la lateral. Agustín Pereira ahora. Agustín Pereira que recibe una patada de atrás.
Sí, no. ¿Qué le pareció Matos Madruga? Sí, me pareció que, bueno, dura entrada, ¿no? Sobre el jugador del equipo de Racing, pero bueno. Eso como que se cae en un pozo ahora el partido, ¿no? No sé qué le parece a usted, como que está medio chato de a poco, pero vamos a vivir unos finales del primer tiempo de novela, me parece a mí, y si esto se mantiene así, lo que va a ser el resultado, o sea, los minutos finales de partido, ¿no? Si bien falta mucho. Pero igualmente lo prefiero que esté chato ahora y que el final sea emocionante, le da otro color a la transmisión, me parece a mí. No sé, ¿qué le gusta a usted? ¿Si un partido por goleada o un partido que lo ganen en la hora? No, que lo ganen la hora, más lindo. O que empate con muchos goles. Esa otra que me gusta. Un empate con muchos goles. Ah, pero en este caso no hay empate. O sea, uno va a salir ganador, sí o sí. En tiempo reglamentario, sí. En tiempo reglamentario puede haber un empate. No, eso sí es cierto, claro. Pero digo, en caso de igualar, van hasta el punto. ¿Van a la largue a punto penal o van directo a la largue? Bueno, largue y punto penal, bueno. El alargue, mamita. Va a estar lindo. Pero bueno, sí, se bueno. Va a resolver antes, vas a ver. Mis antecedentes acá en el Estadio Centenario son que los partidos que finen campeón terminan en la alargue. Pasó con la final de Libertadores, que estábamos con Enzo Siciliano aquel día. Pasó con la final de Campeonato Uruguayo, la última. Me pasó Maldonado con la Supercopa Uruguaya. Se define en la alargue, muy posiblemente. Ahora tiene Santiago Ramírez que la pisa, hace la caricia, va tocando, tira un caño a Agustín para ir. ¡Ay, cucú! Ahora sí va, tiró. Pero todo sigue normal. Todo sigue normal acá en el Estadio Centenario. Mateus, dígame. No, que veía eso, ¿no? Que sigue profundizando el equipo de la Luz, intentando hacer más, pero ojo con esto que está pasando ahora, los espacios que deja en defensa. Ahora sí, se aprovecha del Dios Bruno Verá de todo esto. Va a tocar atrás con quién, con Juan Sebastián Rivero, no, con Fabián Pires. Fabián Pires que va a centrar, encuentra a Gorosito, sí, Gorosito, no, foul de ataque, sí. Foul de ataque del Tony Gorosito. Es foul que comete el ex Necaxa en esta ocasión. Pero todo va a seguir mal. Emanuel Tapia, de Mercedes al Mundo. Discoteca AMI, tu discoteca para fiesta y evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Contactate al 096-152-100. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras, presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. ¿Querés tener tu propio página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. Contacto 099-422-221, digitalesuy@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24. El diseñador web experto en páginas web es tu mejor opción. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22-22-77-77 o al celular 094-495-928. Bueno, se traba un poco más ahora el encuentro, ¿no? Ahora intentando ser un poco más el equipo de la Luz, como venía siendo habitualmente, pero bueno, vemos que el más inquietante por ahora en el equipo crema es Horacio Sequeira, ¿no? Que intenta jugar por las bandas y profundizar hacia el ataque del equipo. Bueno, así es, todo sigue de esta manera, acá en el mítico Estadio Centenario. Vamos a ver por dónde se podrá inclinar el futuro, por dónde se podrá proyectar lo que resta de partido. Ahora sí, va a sacar el lobo el equipo de la Luz, que no tiene fortuna alguna. Ahora la tiene quién, el número 23, que es Enzo Castillo. Enzo Castillo que la toca, la caricia, va tocando para atrás. Se le va el balón a quién, a Luis Gorosito. Todo sigue normal, nuevamente otro lateral, otra situación similar. ¿Qué pasó con Johnny Da Silva, Matos Madruga? No sé, se lo vio tirado, ¿no? Puede ser alguna contractura o alguna jugada cuando que me deja posibilidades de que en alguna jugada que se exigió mucho más. Pero veo a Pablo Portile también contra la línea acá también, que está siendo atendido del lado afuera. Y bueno, los jugadores por mientras aprovechan a refrescarse, mientras atienden a uno de ellos, mientras atienden a Pablo Portile, y ahora recién va la sanidad del equipo crema a atender a Johnny Da Silva. En caso de que Johnny Da Silva no pueda seguir en el terreno de juego, el equipo de la Luz tiene en el banco de suplentes al arquero Ramiro Méndez.
en el equipo de la... Pará, Mateus, hay otro hombre más caído ahora que veo. Yo te decía, es Pablo Porcile quien está siendo atendido del lado afuera del terreno de juego, de la línea, y bueno, también está sentido en el equipo de La Luz temprano, ¿no? Temprano en el partido, si tiene que hacer dos cambios obligados el técnico de La Luz, Julio Fuentes, se le va a complicar un poco más. Y respecto a estas situaciones que están viviendo ambos futbolistas, ¿me puede decir qué tan factible es que sea una sustitución inmediata o de cara al complemento, o en cualquiera de los dos casos? Iban 31 minutos de partido, ¿no? Recién. Yo creo que en caso de que pueda seguir Johnny Da Silva como se lo ve, que se paró ya ahora, y bueno, mientras se va a reanudar el juego, tendría que ser ahora o, bueno, en caso de que no mejore en el segundo tiempo. Pero lo veo tomándose la pierna derecha al arquero Johnny Da Silva. Igualmente, por parte de Pablo Porcile, se lo ve un poco más preocupado, ¿no? A la gente de La Luz ahí atendiendo afuera. Veremos si puede seguir o será sustituido. Atención que se viene Carlos Muela, va, tiró, pasó por arriba el travesaño. Tranquilo el equipo cervecero, se tranquiliza. Respira Rodrigo Venezuela, respira Damián Santín, respira la defensa, respira Sayago. Sí, ahora un gran ataque, ¿no? Vemos al equipo de Lanús que es el que llega con más profundidad y que llega con más peligro, ¿no? Pero Racing, cuando se enchufan, si logra hacer enchufar al argentino Tomás Berulupe y a Juan Sebastián Rivero, o pueden llegar a jugar con tranquilidad, el equipo de Racing será diferente. Pero mientras ellos dos no conecten, que son los que pueden ya hacer llegar la pelota para Vera y Gorosito, el equipo de Racing no va a generar mucha inquietud en la defensa del equipo de La Luz. Bueno, todo sí con normalidad acá en el Estadio Centenario. Va a sacar desde largo quien, Johnny Da Silva. Johnny Da Silva que revienta el balón de lado a lado. Va a encontrar a quien, ahora es Sequeira. Sequeira que no tiene fortuna alguna. Es lateral sí. Lateral sí para el equipo de La Luz. Va a sacarlo el número 22 del otro lado. En esta asociación, Juan Faúndez. Manu Madruga, dígame, me hizo un gesto. No sé, me está volviendo loco. Me hace un gesto para acá. No, que estaba intentando conectar con alguna transmisión para verlo de acá y no tenía opción, pero bueno, ahora ya veremos cómo podemos hacer. Atención, ahora sí que se queda por la banda derecha del equipo de La Luz, que Juan Faúndez va a tirar, se entró, no, va a ser córner. ¿Córner de quién? Matos Madruga. Córner de Ruedas el Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Buenos amigos, la Ruedas el Gaucho. Vamos a ver por dónde se puede inclinar ahora el partido. Va a tirar el córner, quien el número 10, que es Santiago Ramírez. Va a ser olímpica contra Colombia la situación. Prepárense porque ahora sí se pone más que atractivo este partido entre Racing y La Luz. La Luz y Racing en el mítico Estadio Centenario. Prepárense porque ahora sí se prepara Santiago Ramírez. Santiago Ramírez se prepara al lado del lineman. Con el cántico de la parcialidad de Racing. Ahora sí, va a tirar centro. No tiene fortuna ninguna. La que la tiene ahora, Juan Faúndez. Juan Faúndez que la va a tocar larga. ¿Con quién? Larga, pero sin fortuna. La tiene Fabián Pérez. Fabián Pérez ahora sí. Se viene el contragolpe del equipo cervecero. La tiene el Rulo Varela. Rulo Varela lo baja. Todo sigue normal. Va a tirar al arco. No. Va a ser saque de arco que va a sacar el equipo de Racing. Rodrigo Orellana se tranquiliza. Sí, no, intentó tomarlo por sorpresa el futbolista de La Luz, Rodrigo Orellana, pero bueno, se le fue muy elevado. Pero en eso tiene que tener cuidado el equipo de Racing. Intentar, ¿no?, salir con claridad y no cometer esos errores ahí en la mitad de la cancha o en defensa que puedan generar un peligro, ya sabiendo que el equipo de La Luz ha intentado y ha mostrado que es más por ahora en el terreno de juego. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. Contacto 099-422-221, digitalesuy@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24. El diseñador web experto en páginas web es tu mejor opción. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22-22-77-77 o al celular 094-495-928. Ahora sí, se viene el equipo de La Luz al ataque luego de una mala fortuna que tuvo el equipo de Racing. La tiene quien Pablo Porcile con la número 14. Pablo Porcile que va a tocar con quién, para atacar con Jonathan Piris. Jonathan Piris que no tiene fortuna alguna, va a tocar con Enzo Castillo con quién, con Sebastián Cardoso. Cardoso ahora con Santiago Ramírez. Santiago Ramírez que se inclina, da adelante para atrás. Fauci del número 34, Agustín Pereira. Va a ser tiro libre para el equipo de La Luz.
Sí, le comentamos también a los oyentes que están jugando por Premier League Chelsea y West Ham United. Van 35 minutos, igualan 0-0. También está en juego la League One, que, donde el Brest le gana. Está muteado. Le comentamos a todos los oyentes también que se está jugando la Premier League, ¿no? Con el empate parcialmente en 35 minutos de Chelsea y el West Ham. El Metz está cayendo ante el Brest en la League One 1-0. Y el Bordeaux le gana al Nantes 2-0. También juega el Niza y el Troyes, donde igualan 0-0. Más tarde le voy a preguntar si está jugando Martín Satriano el partido. No te escucho. Más tarde le voy a preguntar si está jugando Martín Satriano en esta situación en el Brest. Después, más adelante. Cuando pueda, confírmemelo. Ahora sí, la tiene Agustín Pereira, que va a tocar. Todo va a ser lateral. Ahora nuevamente para el equipo 0-0. ¿Tiene la información si está Martín Satriano en cancha? No, Satriano está en el banco de los suplentes. En los 11 no está, perdón. Y en el banco de los suplentes sí está. Se encuentra como suplente en la jornada de hoy en el equipo de el Brest. Afirmativo, todo sigue normal. Ahora sí va a buscar a Tomás Benalupi Racing. No, todo sigue normal. Todo sigue normal acá en el Estadio Centenario. Prepárese porque aquí la tiene Sebastián Cardoso. Cardoso con el número 14 que es Pablo Porcine. Porcine va a tocar ahora con Jonathan Piris que va tocando de a poquito, de a poco, suave por la, ¿quién? Por la banda izquierda que está. ¿Quién? El número 23 que es Enzo Castillo que va a tocar. Se prepara. Toca hacia atrás ahora con Jonathan Piris. Mediante ataque posicional está la cosa. Jonathan Piris que va a tocar con quién. Ahora con Sebastián Cardoso, que es el número 3 en esta situación. Ahora sí, se viene el equipo de la luz al ataque. Ahora sí, se viene eso Castillo. No tiene fortuna alguna. Tiro libre. Así es, fue falta. Fue falta clara de Tomás Verón Lupi sobre el futbolista Castillo en el equipo de la luz. Un tiro libre peligroso, ¿no? Peligroso para el equipo de la luz, que puede llegar por el juego aéreo con tanto con los defensas, con Muela, lo veo que también es grande, y también está el número 9, Pablo Silva, que puede conectar de cabeza. Bueno, ahora sí, prepárense porque puede ser atractiva esta situación de partido. Vamos a ver por dónde se podrá inclinar la apertura de Jor. Recordemos también, que... Dígame. Bueno, también queremos decirle que en la Premier League está ganando el Brighton al Southampton 1-0 y el Burnley iguala con el Wolves 0-0. A las 12:30 tenemos un partidazo por Premier League también, donde juegan Liverpool, recibe al Everton. Bueno, el derbi del Merseyside. Derbi londinense. Bueno, sí, de... Derby del Merseyside. Del Merseyside, exacto, no me sale la palabra. Usted tiene mejor inglés que yo, ¿qué quiere que le diga? Soy de Santa Clara, amigo, usted es extranjero. Acá, no sea malo. Soy de Santa Clara, papo. Sí, bueno, es que recién tuve una discusión que decía si es clásico o derby la situación. Y allá creo que se lo maneja más como derby, ¿no? Me parece a mí. Cuando el partido es típico de la ciudad se le dice derby, si es a nivel país va para clásico. Así me lo dijeron. Ah, bueno. Ah, atención, ahora sí que viene Carlos Muela. Carlos Muela que la toca, la pisa. No tiene fortuna alguna. De arriba la queda, el número 14, que es en esta situación del equipo. ¿De Racing? No, el 14 de Racing. El 14 de Racing es el futbolista. No, en cancha no hay ningún 14. No, el 14 de Racing es Eric de los Santos y está en el banco de suplentes. No, el pero. De la luz de Pablo Porcile. Sí, era Pablo Porcile, sí. Yo he visto el número 14, pero no asociaba a la cara. Ahora tiene el Rulo Varela que va a tocar con quién, con Fabián Piris con quién. Va a tocar a la banda derecha con Juan Sebastián Rivero, no, tiene fortuna alguna. Van a tocar atrás ahora con la defensa de la luz. La luz que va a buscar el contragolpe. Vamos a ver por dónde se inclina esto. Gastón Bueno va a tocar de a poco con Agustín Pereira. Agustín Pereira que la pisa, va a ser lateral. Sensaciones en campo de juego, Mateus. Y bueno, como te decía recién, está cayendo en un pozo el encuentro por momentos, pero intenta más, quien intenta más y quien quiere un poco más es el equipo de la luz, ¿no? Vuelvo y perdone que insista con eso, pero le cuesta hacer llegar las pelotas a los futbolistas del equipo de Juan Sebastián Rivero, como también a Tomás Verón Lupi, al equipo de Racing. Se le voló todo, Puntiliano, se le voló planilla, se le voló todo. Le agradecemos a esos sirigliano que nos salvó. Para no decir otra cosa, el símbolo de la computadora. Sí, sí.
también, bueno, estaba muteado, ¿no? Bueno, que estaremos con Enzo Sirigliano en el día jueves a las 21:30 para el partido entre Wanderers y Lanús acá en el Centenario. Y también déjame decirte que el día miércoles a las 19:15 River Plate jugará por Copa Sudamericana, esta vez visitando a Cuiabá en el estadio Arena Pantanal. Bueno, todo sigue normal acá en el estadio Centenario. ¿Quién la tiene? Jonathan Pires. Sí, Jonathan Pires, que es el número 13. Jonathan Pires, que va a tocar para atrás, ¿con quién? ¿Con Johnny Asilo? ¿Johnny Asilo no? Sí, Johnny Asilo afirmativo. Va a sacar ahora Johnny Asilo, que va a tocar al medio con el número 14, que es Rodrigo Pereira. Ahora sí, se viene. ¡Ah, atención! Ahora sí, se va a pisar el área Racing. ¿Lo derriban? No. ¿El juez desestima la situación? ¿No fue nada eso? Bueno, ¿usted qué dice? A mí no me pareció nada. No, yo para mí fue foul. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, el hombre Matías de Armas es el que sabe, ¿no? Dijo que no. En este caso desestimó todo. Enzo Sirigliano, usted que está más abajo aún, ¿cómo lo ve? Ya que está, saluda a la audiencia de Fútbol Club Uy. Buenos días para toda la audiencia de Fútbol Club. La verdad que un partido en el cual los dos intentan salir jugando. Creo que la Luz ha estado un poco más preciso en zona de ataque en este primer tiempo, pero por ahora no han existido muchas chances de gol para los dos equipos. Bueno, todo va a seguir normal entonces. Agustín Pereira. Agustín Pereira, ¿con quién? Con el número 7, que es el Rolo Varela. El Rolo Varela va a pisar por la derecha. No tiene fortuna alguna. Ahora sí, se viene el equipo de la Luz de contragolpe. Últimas balas que tienen ambos equipos. Plata, plomo, al menos en el primer tiempo. ¿Usted interpreta lo mismo, Mateus? Y sí, yo creo que siempre es mortal o es un balazo, ¿no? Que tiene el equipo, el que anote finalizando el primer tiempo. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo, para mí, esto se va a terminar 0-0 este primer tiempo, y bueno, en el segundo tiempo será otro partido. Aunque ya está intenso y está fuerte, para mí el segundo tiempo va a ser cuando mejores emociones tenga. Ahora sí, se viene el Minuto Vera a pisar el área. El Minuto Vera la aguanta, la pisa, encuentra el golcito. ¡Gol de Racing! Fue Luis Gorosito quien abrió el score en 3 minutos. A los 43 minutos, gana Racing 1-0 ante la Luz. Y recién decía, ¿no? Recién decía que el partido iba a terminar 0-0 en el primer tiempo. Pero en definitiva no, parece que le mojé la oreja a los delanteros de Racing, al Viruta Vera, que hizo una gran jugada por derecha y gran asistencia, ¿no? Para el medio, y Gorosito, que define con pierna derecha y lo mete bien contra el primer palo del arquero Johnny Da Silva, que nada puede hacer. Y bueno, como decía, le mojé la oreja al equipo de Racing, y a veces que pasa esto, ¿no? Un equipo de la Luz que fue superior en casi todo el primer tiempo, atacando mejor y con las jugadas más claras, y Racing llega dos veces o una vez con seguridad al área, con profundidad al área del equipo de la Luz, y convierte ese tanto que es un baldazo de agua fría para el equipo crema. ¿Qué está pasando en campo de juego? Mateus, Enzo, quien pueda asistirme ahora. Y ahora cuando salió, ¿no? Cuando pasó ahí en la salida, hubo un altercado entre el Rulo Varela y un jugador futbolista de la Luz. Cuando movió, apenas movió el equipo de la Luz. Y bueno, se picó un poquito ahí en el fondo. ¿Hubo alguna amarilla? Pues yo vi al árbitro moverse ante los jugadores. Sí, creo que hubo una tarjeta amarilla para el número 9 de la Luz. Bueno, el número 9 de la Luz, estamos hablando, hubo tarjeta amarilla entonces para el futbolista Pablo Silva en el equipo de la Luz. Excelente, van a ser 45 minutos en 15 segundos nomás. A ver si se viene el equipo de la Luz a buscar el empate. No encuentra fortuna alguna. Buscar que el Rulo Varela, que la cabecea. El Rulo Varela que toca ahora con José Echea Rivero. Atención, ahora sí que se puede en el segundo gol de Racing. La tiene el Rulo Varela. El Rulo Varela va a tocar por la banda izquierda con quién, con Fabián Pérez. Es offside. Todo indica que esto es offside. Era un golazo igual. ¿Qué quiere que le diga? Yo, para mí no era offside. Era un golazo, pero para mí el offside se lo come el línea. Para mí no fue offside. Bueno, todo va a seguir normal. Entonces, ahora sí, se viene el equipo de Racing en defensa. Vamos a ver por dónde se inclina. Toca Carlos Vuela en la Luz. ¿Para quién? Para Horacio Sequeira. Sequeira está la cosa en la Luz en este momento. Pero parece que la tiene en la media cancha el equipo de la Luz. Que va a buscar a con quién. Con Viera. ¿Con quién? Carlos Vuela, Viera. Por si sí, le logra el pase seguro el equipo de la Luz. Ahora sí, se va a inclinar hacia el ataque del balón. Atención, que van a pisar el área a visitar. Arco, dice el juez. ¿Vio el tiempo de adición por ahí, Mateus? Pues estamos en
46 minutos jugados ya. No, no vi tiempo de adición por el momento. Ahora ya te lo voy a confirmar cuando se lo den. Ya en 5 segundos dame que ya te lo digo. Vale, tranquilo. Vamos a ver por dónde se podrá inclinar este partido. Vamos a ver por dónde se podrá... Está Franco Saklund, que camina, me mira. No sé qué le pasa. No, pero en medio de la transmisión... Miraba todo y no lo venía a saludar. Sí, vamos. Valentín, dígame. Van a jugar 2 minutos más en el primer tiempo. Muy bien, vamos a ver por dónde se podrá inclinar la situación. La tiene el equipo 0-0, que no encuentra la fortuna alguna. Ahora sí, la tiene el del otro lado, Juan Sebastián Rivero, que va a tocar para atrás con el pelado de Ana va a tocar hacia adelante. Sí, hacia adelante no, sí, toca a la izquierda en esta situación con Fabián Pérez. Estamos sin tiempo cumplido en estos momentos. Vamos a ver si va para una más. Sí, una más, dice el árbitro. Patricio Guerrero la va a cruzar con quién. Con el número 7, que es Tomás Verón Lupi. Tomás Verón Lupi va a tocar hacia adelante con quién. Con Agustín Pereira, que va a tocar. No tiene fortuna alguna. Va a agarrar Johnny Da Silva y va a finalizar el primer tiempo. Sí, fin de la primera parte. Racing 1, La Luz 0. Final del torneo de competencia en el Estadio Centenario. Mateus Madruga, comenta ahí. Santa Clara de Bolívar al mundo. Sí, un equipo de Racing que se va con victoria, ¿no? Como te decía en la transmisión cuando ocurrió el gol del equipo de la Academia. Les mojé la oreja a los futbolistas, parece, del equipo de Racing, porque había dicho que iba a terminar 0-0, pero en definitiva eso no fue así. Una gran jugada, apenas terminé de decir eso, una gran jugada de Bruta Vera por derecha, ganándole la cuerpeada y ganándole la... en jugada al futbolista Enzo Castillo, y bueno, llegó hasta el fondo del área, la paró y tocó el centro de atrás, y quien llegó para definir con una calidad enorme contra el palo del arquero Johnny Da Silva fue Luis Gorosito, que define bien, define contra el palo y esquinado, no puede hacer nada, lo agarra contra pie también el arquero de Pando, ¿no? que tiene este equipo de La Luz, y bueno, mereció más el equipo de La Luz porque fue quien estuvo todo el tiempo y quien llegó con claridad constantemente durante el primer tiempo. El equipo de Racing llegó 2 veces, una con claridad y la otra profundizó y bueno, llegó con ese gol. ¿Qué se espera para el segundo tiempo? A Racing replegarse un poco más en la zona defensiva y también a un equipo de La Luz intentar otra cosa e intentar seguir jugando con Sequeira y con el número 10 Ramírez. Como venía jugando hasta el momento, a intentar, bueno, perforar el arco y la defensa del equipo racinguista. Nos vamos entonces para lo que será una pausa, ¿no? Una breve pausa. Y enseguida volvemos con el relato del señor Valentín Puntigliano y quien les habla en los comentarios. Nos van a escuchar, volvemos en unos minutitos nada más. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas Sin Pelos en la Lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21@gmail.com. ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI. 2-513-6575 o el celular 096
152-100. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de Meyun, ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @deporte-libre. Instagram, deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas, Corrales y General Flores. Teléfono 22-22-77-77. Celular 099-495-928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos. Fin de espacio publicitario. Esta transmisión deportiva está presentada por Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100, atención al público de ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255, el Raso Azul hace el trabajo por usted. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consulta 099-42-2221. O al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante. Catering, pizza, chivito, Leme y Un, ellos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento. Contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Flores. Contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. iShop, tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud. Ahora también ropa y calzado. Encontralos en Instagram como iShop Uy o comunicate al 094-499-745. Álvaro Vilar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. Y si tenés problemas de humedad, placa de seso es la solución. Ahora también colocación de piso flotante. Contacto 094-12-1697 o al correo electrónico temps.construcciones@gmail.com. Inicio de espacio publicitario.
De lunes a viernes, no te pierdas Sin Pelos en la Lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21@gmail.com. ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI. 2-513-6575 o el celular 096-152-100. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de Meyun, ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @deporte-libre. Instagram, deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas, Corrales y General Flores. Teléfono 22-22-7777. Celular 099-495-928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos. Fin de espacio publicitario.
Esta transmisión deportiva está presentada por Dicoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100, atención al público de ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255, el Raso Azul hace el trabajo por usted. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consulta 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, chivito, leme y un. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento. Contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Fiore. Contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. iShop, tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud. Ahora también ropa y calzado. Encontralos en Instagram como iShop Uy o comunicate al 094-499-745. Álvaro Vilar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. Y si tenés problema de humedad, placa de seso es la solución. Ahora también colocación de piso frotante. Contacto 094-12-1697 o al correo electrónico temps.construcciones@gmail.com. Ahora sí, volvemos acá al mítico Estadio Centenario. Juega Racing y La Luz. Gana el Cervecero 1-0 acá en el mítico Estadio Centenario. ¡Hay un cambio! Matheus Barúa, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, Valentín. Se fue con la número 5 en el equipo de La Luz. Carlos Muela ingresó con la número 17. No lo tengo en la lista, al 17. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, interpretaremos que será Gastón Álvarez. En la planilla que nos dieron teníamos 27, no 17. Es una gran consigna. ¿Quién será ese jugador? Número 17, me dijo usted. Así es, arranca el segundo tiempo. Racing 1, La Luz 0. Vamos un poquito contigo, Manuel Tapia. Ya que estamos, dígame, ¿qué me recomienda? ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. Contacto 099-422-221, digitalesuy@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24. El diseñador web experto en páginas web es tu mejor opción. Valentín, ¿me escuchás? Sí. Bueno, definitivamente el número 17 que queremos corroborar acá con el compañero Enzo. Miguel Gutiérrez con la casaca número 17. Bien, excelente. Eso estábamos de acuerdo. Esa teoría la mantenemos intacta. Que era Carlos Muela el que salía. Y sí. Seguimos acá en el mítico Estadio Centenario, donde juegan Racing y La Luz la final del torneo de competencia de segunda división. Ahora sí, se viene el equipo cervecero. Va a sacar del fondo el pelado Diana hacia la tribuna, directo al palco oficial del Estadio Centenario. Va a sacar quién ahora, el número 22, que es Juan Fagundes. Juan Fagundes, que va a sacar a la altura del cuerpo técnico de su equipo en esta situación. Vamos a ver por dónde se inclina este cotejo. Estamos en cuanto, en un minuto de complemento. Vamos un poco contigo, Emanuel Tapia, dígame, ¿qué me recomienda para esta noche? Si tenés una fiesta o evento y no tenés a quién acudir, en lo gastronómico nosotros te recomendamos lo del picante. Pizzas, chivitos, lemon y todo tipo de servicio para tu celebración. Contacto 098-831-908.
Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Vamos a seguir acá en el relato del Estadio Centenario, en la final del torneo de competencia de segunda edición entre Racing y La Luz. Prepárense porque va a sacar el número 8, Unowol, que en esta situación es... Lo veo bien atentamente. ¿Hubo algún cambio más, Mateus? Aparte de este, ya que estamos. No, por el momento no aprecié que haya habido un cambio. Fue solamente ese en el equipo de La Luz. Bueno, excelente. Tenemos a mi derecha Franco Saclund, también al escribano Martín Gómez de Freitas. No sé qué le pasa a usted. Bueno, a usted le gusta provocar, Saclund. Ya lo veo por ahí. Vamos a ver por dónde se inclina la continuidad de este partido. Va a sacar Rodrigo de Zona desde el vértice del área grande. Prepárense porque estamos en cuánto. Estamos en 2 minutos 40 segundos de complemento. Vamos a ver por dónde apuntará el equipo cervecero para apuntar a más. O La Luz para empatar el partido. Va a sacar de arco. Va a tocar el Viruta Vera. El Viruta Vera que la toca de cabeza ahora con Rodrigo Vera. Rodrigo Vera la regala. Se la cuenta el pelado Viana. El pelado Viana larga. Larga para el Viruta. No con la fortuna alguna. Y es agarrón tranquilo de Johnny Da Silva. Comenta Mateus Madruga de Santa Clara de Olimar al mundo. Exactamente, ¿no? Ahora como que propone un poco más el equipo de Racing. Pero vuelvo, sigo insistiendo. Mientras no tenga la pelota ni Tomás Verón Lupi ni Juan Sebastián Rivero, Racing no va a inquietar porque no tiene otro jugador que pueda profundizar para el Viruta Vera o Luis Gorosito. Por parte de La Luz intentará dar vuelta a esta situación y mientras los minutos pasan yo creo que va a notar un poco más el nerviosismo en el equipo. Y se le fue largo por la raya Juan Fagundes, va a ser lateral que va a sacar el equipo cervecero. Si tenés una fiesta o evento y no tenés a quién acudir, en Lo Gastronómico nosotros te recomendamos Lo del Picante. Pizzas, chivitos, lemillón y todo tipo de servicio para tu celebración. Contacto 098-831-908. Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Al Job Uy, tienda online con todo lo que necesitas para tu hogar, artesanías, artículos de salud, tapabocas y también ropa y calzado. Encontrarnos en Instagram como Al Job o comunicate al 094-499-745. Al Job, tu tienda online. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Contactate al 096-152-100. Ahora sí, se viene Juan Sebastián Rivero por la banda izquierda. La toca, él se la pisa. ¡Ay! La saca a bailar. Se tira al piso. Todo sigue normal. La tiene el Rulo Varela. No prospera el balón. Va a presionar al pressing. Tarjeta sí, tarjeta no, Mateus. Para mí era, sí señor. Fue amonestado en el equipo de Racing el número 7, José Rulo Varela. ¿Tiene por ahí cómo estamos de amarillas hasta el momento de ambos equipos? Por el momento tenemos solamente dos amonestados, uno para cada lado, el 9 Pablo Silva en La Luz y el recientemente amonestado en el equipo de Racing, el número 7 José Rulo Varela. Excelente, todo va a seguir acá en el mítico Estadio Centenario de Transmira Tranquila. Va a sacar de largo Johnny Da Silva. Johnny Da Silva, un zapatazo largo y duro. ¿Largo y duro para quién? Para el número 11 que son esos Sequeira. Sequeira que no la encuentra. Va a sacar del fondo el número 30. El número 14 que es Fabián Pérez. Fabián Pérez que no tiene fortuna alguna. Ahora quién la tiene. La tiene el equipo de La Luz en ataque. La tiene Juan Fagundes. Juan Fagundes va a tocar al medio con el número 17 que es Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez que la pierde. Atención que la tiene Patricio Gregorio. Patricio Gregorio la protege. La toca, la acaricia. La va a tocar, la pisa. Se la toca ahora a Fabián Pérez. Fabián Pérez larga. Larga que no encuentra ninguna. Ahora sí, la tiene el equipo de La Luz al ataque. Fabián Pérez sigue afuera o adentro. Afuera o adentro. Dale para afuera. Le da para adentro. Y es lateral. Lateral que va a sacar el equipo cervecero. Lateral, sí, ahora para el equipo de Racing. Y bueno, por ahora intenta más el equipo de Racing que quiere seguir anotando y quiere llevarse por arriba al equipo de La Luz. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Contactate al 096-152-100. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras, presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Ahora sí, va a sacar ahora del fondo el número 3 que Sebastián Cardoso la manda a la tribuna.
¿Tenemos cuánto? 6 minutos y medio de complemento. Las cosas están 1-0 a favor de Racing Club de Montevideo. Vamos contigo, Manuel. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22 22 77 77 o al celular 094-495-928. Atención de Fabián Pérez, el ataque, pero no prospera. Ahora sí se va el equipo de la luz en el ataque. La tiene el número 17, que es Cañito, metió Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez para que para eso se queira. Se queira que la pisa, la caricia, va tocando, va a la cruzar. La pelota sigue en cancha. Ahora sí que la tiene. La tiene el Rulo Varela, que se va a escapar. Lo faulearon en la mitad de la mitad de la cancha. Mateo Madruga, dígame, ¿quiénes quedan ahora en el banco suplentes de ambos equipos? ¿Quiénes son los jugadores que quedan por ingresar? En el equipo de la luz tenemos a Ramiro Méndez con la número 1, 2 para Edgar Martínez, 20 para Leandro Méndez, 18 para Emanuel Fuentes, 14 para Nicolás Dafonte, 27 para Gastón Álvarez, 15 para Nicolás Rodríguez, 21 para Federico Larraura, 30 para Juan Quintana. Recuerden que ingresó Miguel Gutiérrez con la casaca número 27 por el número 5, Carlos Muera. En el equipo de Racing tenemos a con la número 1 Nicolás Marticorena, con la número 4 Gonzalo Lalo Aguilar, con la 33 Santiago Mourinho, con la 23 Agustín Rodríguez, con la casaca número 20 Michael Ferreira, con la 14 Eric de los Santos, con la 30 Ezequiel Mechoso, con la 28 Joaquín Ochoa, con la 15 Agustín Ocampos y con la número 33 al futbolista Rodrigo Rey. ¿Hubo alguno que estaba más ahora? Sí, señor, fue amonestado el técnico del equipo de Racing, Damián Santín. Ahora sí, la tiene en el borde del área, el número 27, que es Tomás Merolupi. Tomás Merolupi, que la pisa, la caricia, la va tocando al lado, tocando un lado, otro, la toca ahora sí a la derecha con Agustín Pereira. Agustín Pereira, se tocó de minuto, pero ataja Johnny Silva. Aunque esto deriva en posición adelantada, comenta Matheus Madruga de Santa Clara, no animar al mundo. Y sí, jugaron, llegaron por las bandas. Llegó, esta vez sí conectó el número 10, Juan Sebastián Rivero, en el equipo de Racing. Tiró el centro, pero bueno, encontró a un Viruta Vera inhabilitado. Pero es eso, Racing tiene que intentar por ese lado. Tiene que intentar con el desequilibrio de Juan Sebastián Rivero, que es muy buen futbolista, al igual que el argentino Tomás Verón Lupi. Saludamos ahora a Javier Caraballo, que nos está escuchando. Operador de otra emisora, un amigo mío que es operador. Aprovechamos para saludar a más personas también, a Stephen Greco desde la República Argentina y también de la República del Perú. Los amigos suyos los escuchan siempre. La verdad que bueno, está bueno igualmente. Usted tiene, es como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos por todos lados y nos escuchan, bueno, nos permiten que abrir las puertas, ¿no? De otros países. Gracias a todos los oyentes que están, tanto desde Argentina y como desde Perú, y bueno, a la gente de acá de Uruguay que también que hace el aguante, Cutiliano. Ahora sí, seguimos con el partido. Va el pase largo, no encuentra la fortuna alguna. Va a tranquilizarse Rodrigo Venezuela. La agarra con la mano y todo sigue normal acá en el Estadio Centenario. Emanuel Tapia, de Mercedes al Mundo, ¿qué me recomienda? El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras, presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. Contacto 099-422-221, digitalesuy@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24. El diseñador web experto en páginas web es tu mejor opción. Y a un foul ataque por parte de la luz. ¿Quién es el hombre caído? Mateus Madruga. ¿Mateus? ¿Está vivo? Sí, señor. El futbolista caído era el número 3 del equipo de Racing, Gastón Bueno. Excelente, todo va a seguir con tranquilidad acá en el Estadio Centenario. Va a sacar un zapatazo bien duro ahora Rodrigo Venezuela desde el arco. Prepárese porque esto va. No sé, ¿usted me mira? No, está todo legal. Esperemos que esté todo legal. Atención que la tiene el Viruta Vera, que va a tocar hacia la derecha. Lo encuentra Tomás Verolupi y es lateral para el equipo de la Luz. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio, trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22 22 77 77 o al celular 094-495-928. Si tenés una fiesta o evento y no tenés a quién acudir, en lo gastronómico nosotros te recomendamos lo del picante. Pizzas, chivitos, lemon y todo tipo de servicio para tu celebración. Contacto 098-831-908. Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com.
Ahora sí, todo va a seguir normal acá en el Estadio Centenario. La tiene que ir, el número 27, que es Tomás Granlupi. Tomás Granlupi va a centrar. Agarra Johnny Díaz, sirva tranquilamente. Está de, usted está viendo lo mismo que yo, Mateus. Y a Enzo, agrego a Enzo para esto. ¿Está desesperado la luz? Y yo pienso que... yo pienso que sí, a medida que corran los minutos esto va a pasar un poco más. Ahora lo noto un poco más intenso también al equipo crema porque, bueno, necesita intentar por lo menos empatar el encuentro para forzar un alargue y penales. Agrego a esto a Enzo Siridiano. Dígame, ¿usted dice lo mismo que yo? ¿Mantiene la misma teoría o no? Sí, exacto. Comparto esa opinión. Agrego también que ahora en el segundo tiempo, lo veo un poco mejor a Racing, distinto a lo que había ocurrido en la primera parte, que había estado, yo creo, desde el juego mejor la luz, pero de todas formas Racing convirtió y se fue ganando al entretiempo. Bueno, vamos a seguir con el partido. Offside de Tomás Verón Lupi. Va a ser, reposición para el equipo de la luz. Mateo Madruga. ¿Se viene algún hombre en cualquier momento? ¿Un cambio posible? Y veo al equipo, a los suplentes de la luz calentando de forma muy intensa, ¿no? También por parte del equipo de Racing, pero por ahora noto más con nerviosismo y con más, digamos, intensidad al técnico de la luz, Julio Fuentes. Por parte de Santín, observa y ordena al equipo tranquilo, pero sí, en cualquier momento pienso yo que se puede venir una modificación en alguno de los equipos. Excelente, o sea que todo está normal, sí, todo está normal acá, en el Estadio Centenario. Ahora, expulsado, si no me equivoco, el técnico de la Luz, Julio Fuentes, en el terreno de juego, y cuando había un futbolista de la Luz tirado, hay un futbolista de la Luz tirado en el campo de juego, y bueno, fue expulsado el técnico, si no me equivoco, atención. Julio Fuentes, en el equipo de la Luz. Para, usted, no sé si mantiene lo mismo que yo. ¿Hubo cruce de palabras entre Julio Fuentes y Odriozola? Odriozola, me parece que sí. Lo expulsaron, se iba y volvió a hablar con el arquero cervecero. Sí, no sé si se suma alguien más a la discusión acá entre Julio Fuentes y Odriozola. Enzo capaz que nos puede decir. Capaz que Enzo nos puede... Exactamente, comparto también la opinión, la observación que tienen ustedes. Julio Fuentes se iba a retirar del campo de juego y volvió repentinamente para hablar, no sé si en buenos términos, a la distancia con Rodrigo Odriozola, que parece que a la pasada algo le dijo. Bueno, o sea que todo se mantiene con normalidad acá. A ver, ¿para dónde? Hay un... Ahora que expulsaron al entrenador de la luz. Ustedes que analicen acá, ustedes, ¿será una advertencia o van a buscar también a Damián Santín? No creo. Sí, tiene amarilla, pero Damián está tranquilo, se lo nota tranquilo por ahora, porque también el resultado dice eso, ¿no? Mantiene eso de que el técnico esté más tranquilo, y aparte no es entrar en esto. Racing está ganando, lo único que tiene que hacer es defenderse bien e intentar contragolpear cuando el equipo de la luz deje espacio. Muy bien, todo va a seguir acá con normalidad. Va a tener el Viruta Vera que no la agarra. La pisa tranquilamente Patricio Gregorio. Sigue. No sé si lo llega a tocar Patricio Gregorio. Atención que se viene Agustín Pereira. Lo partió Agustín Pereira. Ahí, cartón sí, cartón no. Exactamente, hubo tarjeta amarilla para el número 34 en Racing, Agustín Pereira. Sería el tercer amonestado entonces. En cancha. Así es, tercer amonestado, comparten, bueno, que tiene otro amarilla, otros futbolistas del equipo de Racing, que es José Rulo Varela. Muy bien, todo va a seguir acá con normalidad en el mítico Estadio Centenario, y vamos a ver por dónde se podrá inclinar el futuro de este partido. Vamos a ver qué pasará ahora. La tiene, vas a ver, qué arco, saque arco para Racing Club de Montevideo, que va a sacar de las manos de Rodrigo Odriozola. Emanuel Tapia, de Mercedes al Mundo. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Contactate al 096-152-100. Otro más, Emma, dígame, ¿qué me recomendás para esta noche?
El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras, presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Un poquito de limpieza, entonces, ¿qué más? ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. Contacto 099-422-221, digitalesuy@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24. El diseñador web experto en páginas web es tu mejor opción. Ahora se va a sacar desde el arco el número 12 del equipo de La Luz, que es Johnny Da Silva. Johnny Da Silva va a sacar un zapatazo desde el arco, que estamos ya en 17 minutos de complemento. Va a sacar el equipo de La Luz desde el arco. Arco que no tiene fortuna alguna, ¿por qué? Porque la corta Gastón Bueno. Gastón Bueno complementa ahora con Agustín Pereira. Agustín Pereira que no prospera. La encuentra ahora Alvirito Avera que va a presionar ahora a Johnny Da Silva. Johnny Da Silva que lo espera. Va a complementar ahora a Luis Borosito. Al minuto a ver, ahora sí, la agarró Rulo Varela de contragolpe. El Rulo Varela la pisa en el área, encuentra el balón, la toca al medio, no encuentra rebotes. Y ahora la tiene Fabián Pérez que se va a proyectar en ofensiva. Fabián Pérez que quiere pisar el área, no tiene fortuna alguna porque se la saca Sequeira. Sequeira no, tampoco tiene fortuna alguna, la tiene Fabián Pérez con Rulo Varela. Ahora sí, de esta manera está contragolpeando al equipo de La Luz que va a pisar el área. No, es tarjeta, sí, tarjeta, no, Mateus. Sí, señor, hubo tarjeta, si no me equivoco, para el número 3 en el equipo de Racing. Creo que fue, si no me equivoco, el futbolista número 3. Hubo, en definitiva, fue para el número 10, Juan Sebastián Rivero. Ah, bien. Entonces, ¿ahora está equiparada las amarillas o no? ¿Están equiparadas? No, tenemos tres futbolistas del equipo de Racing amonestados, mientras uno solamente del equipo de La Luz. Los amonestados son Agustín Pereira, Rulo Varela y Juan Sebastián Rivero. Sí. Mientras que en el equipo de La Luz tenemos a Pablo Silva. Exactamente, también fue expulsado su técnico, Julio Fuentes, y en el equipo de Racing está amonestado Damián Santín. Bien. O sea, un partido bastante tranquilo, pero ayer en Liverpool Wanderers hubo un momento 6 amonestados en cancha en Liverpool. Eso fue brutal. Exactamente, muchos futbolistas amonestados ayer, muchos corners y pocos goles. Pues, y también uno entró amonestado, Martinena. Exactamente, Martinena. Lo de Martinena fue asombroso. Nos lo amonestaron solamente por cruzar la cancha, prácticamente. O sea, cuando iba a ingresar, empezar toda la vuelta, bordear la cancha, entró por la mitad de la cancha tranquilamente, cortó camino y bueno, al entrar ya estaba amonestado. Bueno, vamos a seguir con el cotejo acá en el Estadio Centenario. ¿Quién la tiene ahora? La tiene el Rulo Varela, lo derriban, todo sigue normal. Ahora sí, se viene el contragolpe del equipo de La Luz. La Luz que va a buscar, La Luz que la pisa, La Luz que aguanta con Porcile. Porcile que avanza, Porcile que busca, Porcile que ahora con el número 17, que es Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez que busca, Miguel Gutiérrez, no tiene fortuna alguna, va a tirarse el Rulo Varela al piso. Todo sigue con normalidad. ¿Amarilla para quién? Hubo tarjeta amarilla para el número 17 en el equipo de La Luz, si no me equivoco, Miguel Gutiérrez. Bueno, ahora estamos 3-2 en amarillas. Emanuel Tapia, ¿dónde recibes al mundo? ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. Contacto 099-422-221, digitalesuy@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24. El diseñador web experto en páginas web es tu mejor opción. Me mató Madruga. ¿Me puedes repasar los bancos suplentes? Sí, señor, ya te los digo. Dame 2 segundos. Por parte del equipo de Racing tiene a Nicolás Marticorena en el arco como arquero, a Nicolás Marticorena con la número 1, con la 4 está Gonzalo Lalo Aguilar, con la 36 Santiago Mourinho, con la 23 Agustín Rodríguez, con la número 20 Michael Ferreira, con la 14 Eric de los Santos, con la 30 Ezequiel Mechoso, con la casaca número 28 está Joaquín Ochoa y con la número 15 Agustín Ocampo y con la 33 Rodrigo Rey. Por parte de La Luz tiene en el banco de suplentes con la número 1 Ramiro Méndez, con la 2 Edgar Martínez, con la 20 Leandro Méndez, con la 18 Emanuel Fuentes, con la número 14 Nicolás Dafonte, con la 20 Gastón Álvarez, con la número 15 Nicolás Rodríguez, con la 21 Federico Larraura, con la 30 Juan Quintana y con la número 17 quien ya ingresó es Miguel Gutiérrez por Carlos Muela. Mira, tenemos comentarios acá en YouTube. Hugo Fernández que nos dice: la verdad, mejor La Luz, mañatado Racing y no veo que mejore, no hemos tirado al arco difícil así. Un hincha Danubio que dice: claramente mejor Racing. Yo soy de Danubio, opina uno que es de Danubio.
Julio MZZ, por lo menos se ven otras lógicas en el juego. El año pasado Racing siempre jugaba lo mismo, el nuevo mismo sistema. Se ve que el DT aprendió de los errores. Vamos Racing. Hubo tarjeta amarilla ahora para el futbolista de la Luz con la casaca número 8, que hablamos de Rodrigo Viera. Muy bien, Rodrigo Viera ha molestado entonces. Exactamente. O sea que en el tema de amarillas, ahora sí estaría equiparado. Sí. Rodrigo Viera. Sí. Tenemos 4 en el equipo de la Luz y 3 en el equipo de Racing. Muy bien, así que de esta manera se está... ¿Hay cambios también? Sí, señor. Hay 2 cambios. Se van a venir en el equipo de la Luz. Con la número 15 va a ingresar el futbolista... Nicolás Rodríguez, por el número 23, que es Enzo Castillo, y se va a venir Mechoso, Ezequiel Mechoso, por el número 14, Pablo Porcile. Muy bien, o sea que vamos a ver un Ecuador de segundo tiempo de otra manera, vamos a decir. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver por dónde se podrá inclinar este partido. La tiene el Viruta Vera fuera del área. El Viruta Vera que va a buscar bombardear. No encuentra la pelota. Ahora sí. La va a tocar para la derecha. Va a ser saque de arco el que va a sacar. Jerry Silva. Comenta, Matos Garúa de Santa Clara Olivar al mundo. Déjame corregirte un poquito, porque Ezequiel Mechoso es futbolista de Racing. Me equivoqué. Quien ingresó con la número 30 en el equipo de Lanús es Juan Quintana. ¿Por quién entró? Por el número 23, Enzo Castillo. Bien, tenemos el cambio de Enzo Castillo para que entre Juan Quintana. Y el también otro ingresó Nicolás Rodríguez con la 15 para que por Pablo Porcile. Nicolás Rodríguez con la 15. 15 por 14, vamos a decir. Sí, 15 por 14, 30 por 23. Muy bien. Vamos a ver por dónde se podrá inclinar el futuro de este cotejo. Ahora sí, prepárense porque la tiene ahora el equipo de la Luz en ataque. El equipo de la Luz que va con el número 17, si no mal veo. Sí, el número 17, que es Juan Quintana. Juan Quintana que va a apostar al ataque. Todo sigue normal. Va a ser... ¿Corner sí, corner no? Corner de Rueda de Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Se van a venir 2 cambios, Valentín Putillaro en el equipo. 3 cambios en el equipo de la Academia. Van a venir con el número 14. Emanuel, vendeme... De Mercedes al mundo. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22 22 77 77 o al celular 094 495 928. Si tenés una fiesta o evento y no tenés a quien acudir, en lo gastronómico nosotros te recomendamos lo del picante. Pizzas, chivitos, lemillón y todo tipo de servicio para tu celebración. Contacto 098 831 908. Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Decime, estimado, ¿qué pasó? 3 cambios en el equipo de Racing. Van a ingresar con la número 28 el futbolista Joaquín Ochoa, con la 14 Eric de los Santos y con la 4 Gonzalo Lala Aguilar. Ya te confirmo quiénes son los futbolistas que salen. ¿Me puede informar la audiencia cuáles fueron todos los cambios hasta el momento? ¿Quiénes salieron y quiénes entraron? Sí, en el equipo de... Disculpe, en el equipo de la Luz se fue entró Nicolás Rodríguez por Pablo Porcile y también entró Juan Quintana por Enzo Castillo. En el equipo de Racing tenemos también, también hubo el cambio de... Salió Carlos Muela para que ingrese el número 17, como es... Miguel Gutiérrez. Gutiérrez entonces. Y en el equipo de Racing serán los primeros cambios, si no me equivoco, estos 3 que se vienen. Lalo Aguilar, Eric de los Santos y Joaquín Ochoa. Ya te digo quiénes son los que salen. Sale el Rulo Varela por el futbolista número 14, Eric de los Santos, en el equipo de Racing. Y ya te digo quiénes son los otros. El 34, hablamos de Agustín Pereira por el Lalo Aguilar, 34 por 4. ¿Y el otro? Y el otro es Joaquín Ochoa, que ingresa por el futbolista número 8. Estamos hablando de Gorosito. O sea, todo indica que Racing se está sacando 2 amarillas de la cancha, que son Agustín Pereira y Rulo Varela.
¿Qué tanto puede influir esto ahora? Exactamente, y no, cuidarlo más que nada, ¿no? Porque esto puede generar alguna expulsión o algo para la fecha que viene cuando arranque el torneo de nuevo. Y bueno, también un poco es de sacar los futbolistas que jugaron bien y que tuvieron mucho recorrido. El Rulo Varela hizo un gran partido en la mitad del terreno del juego y Agustín Pereira también en el lateral. Entendeme, Manuel. Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Ahora sí, no te participé en esta situación. No ha entrado todavía futbolista Joaquín Ochoa, por Gorosito. Bien. Vamos, todavía participé en esta situación, Enzo Sirigliano. Usted que ya lo veo analizando varias cosas. Sacar dos hombres con la amarilla, ¿qué tanto limpia el equipo? Bueno, yo creo que si Santín decidió hacer la variante por ese motivo, yo creo que es inteligente, porque justamente para prevenir no quedarse en este momento del partido y con el score en ventaja, no quedarse con un jugador de menos. Aparte que en los últimos minutos el juez principal ha sacado muchas tarjetas amarillas, está muy tarjetero, el juego está bastante friccionado también en la mitad de la cancha, entonces yo creo que es una medida más que nada de prevención por parte de Santín. Atención, que ahora sí que se viene el equipo de Racing al ataque. Fabián Pérez cruzó, todo sigue normal acá en el escenario. Casi últimos 15 minutos del partido. La tiene el equipo amarilla. Exactamente, amarilla para el número 14, el recientemente ingresado Eric de los Santos en el equipo de Racing. Excelente, o sea, ya hubo una amarilla más. Igual bastante tranquilo el tipo de partido, la verdad. Vamos a decirlo mal y pronto. Ahora sí, la tiene el número 10, Juan Sebastián Rivero. Juan Sebastián Rivero, que va a tocar atrás. ¿Con quién? ¿Lo enterraron? No, Joaquín Ochoa. Dígame, Mateus. Sí, dura entrada ahora de Horacio Siqueira sobre el futbolista Ochoa, pero que solamente el árbitro pita la falta, no saca tarjeta por el momento. Y a este ritmo, ¿se calentará el partido? Y yo creo que no, porque viste cómo es, Racing está controlando ahora el encuentro, ¿no? La Luz intenta hacer lo mismo que hizo en el primer tiempo, pero le cuesta un poco más. Pero Racing juega con eso, con esa tranquilidad de que se va en ventaja y que, bueno, solamente es tratar de que el equipo de la Luz no lo perfore por las bandas ni tampoco en la defensa muy bien. Bueno, ahora sí, se va a inclinar al ataque el equipo de la Luz. Vamos a ver por dónde se podrá mover la situación. Va a presionar ahora el número 14, que es Eric de los Santos. Eric de los Santos, que va a buscar, no encuentra. La tiene Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, que va a tocar hacia la banda opuesta. Ahora sí, la tiene en la saga Jonathan Pires. Jonathan Pires, que avanza de a poco. Va a buscar el pase. ¿Lo encuentra con quién? Lo encuentra con Juan Quintana. Ahora con Gutiérrez no. Ahora nuevamente Jonathan Pires, va a tocar al medio con Cardoso. Cardoso nuevamente con Pires. Vendeme, Manuel, vendeme un poquito. Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Ah, sí, la tiene el número 24 en el equipo cervecero. Va a tocar ahora con quién. Va a tocar con Lalo Aguilar. El Lalo Aguilar va a tocar para la banda derecha. La van a pisar de un lado para otro. De acá para allá. Tomás Verón Lupi va a encontrar Ochoa. Lalo Aguilar, que va a pisar el área. Sale Johnny, así lo aseguro. Y son 30 minutos de partido. Mateus Madruga, de Latinoamérica al mundo. Y sí, ahora intenta, ¿no? Racing va a buscar eso. Va a buscar intentar cada vez que el equipo de la Luz ataque, contragolpear para poder liquidar el partido. Por parte de la Luz, entra en el minuto de desespero ya, ¿no? El no poder anotar y no poder llegar con claridad hace eso, hace que el equipo se empiece a desesperar y, bueno, no tenga a su técnico principal para poder ordenarlo ahí en la línea de cal. Eso también le genera un poco más de impotencia al equipo crema. Ahora sí, se viene el equipo de la Luz al ataque con el número 22, que es Juan Fagundes. Juan Fagundes ahora con el 30, que es Castillo. Castillo va, tiró al arco. ¡Es córner, sí, córner, sí! ¿Córner de quién, Mateus? Córner de Ruedas del Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Ahora sí, se viene el número 17, que es Miguel Gutiérrez, a levantar el córner. Vamos a ver, estamos América contra Amsterdam en esta situación. Va Miguel Gutiérrez.
Miguel Gutiérrez va a centrar. Un balón duro y largo. Y choque al golero. Choque a Rodrigo Brizuela. Y ya, se picó el cante. Se picó todo. Ahí hubo un choque fuerte del futbolista de la Luz ante el arquero Rodrigo Driozola. Quiero decir que, bueno, tiene que ser tarjeta, me parece a mí, pero veremos qué dice y qué da el árbitro. Pero hubo una dura falta así sobre Driozola que queda sentido en el terreno de juego. Veremos ahora qué es lo que pasa. Ya te confirmo. Tiene un respaldo televisivo a Ezequiel Glock, o alguien que nos pueda mandar imágenes, les digo, por distintas situaciones. Primero porque hay choque de golero, pero después hay balotazos dentro del área. Hubo una tarjeta roja, ojo que hubo una tarjeta roja para el número uno, bueno, roja para dos, para ambos equipos, dos jugadores. Hubo una roja para un equipo de un jugador de la Luz y hubo el número 22. Estamos hablando de el futbolista Dígame. Juan Fagundes, expulsado en el equipo de la Luz, y hubo un expulsado en el equipo de Racing que ya te lo voy a confirmar a ver quién es. Bien, o sea, uno y uno. Exactamente. Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Una amarilla más, ¿puede ser? Sí, no pude observar bien que ya te lo confirmo, Valentín. Sí, estamos hace 3 minutos parados. Sí, el arquero igualmente sigue tirado en el terreno de juego. Pero ya te confirmo quiénes son las tarjetas. ¿Para quiénes son las tarjetas? Sí, lo que sabemos es que se fue de un expulsado Juan Fagundes de un lado y de otro. Exactamente, Juan Fagundes fue el expulsado en el equipo de la Luz. Ya te confirmo para quién es la roja de Racing y la siguiente tarjeta amarilla que hubo en el campo de juego. Bien, o sea, es un partido atractivo. Sí, es un partido atractivo. Vamos a ver. Tiene hubo tarjeta amarilla para el número 11 en el equipo de la Luz, Horacio Siqueira. O sea, los delanteros de la Luz están con la amarilla. Pablo Silva y Horacio Siqueira. Eso indica mi planilla, por lo menos. Y la otra roja, ¿para quién fue al final? Patricio Gregorio, me decía Enzo. Estás muteado. Está muteado, Mateus, no lo escucho. Bueno, que sí, que te decía que fue expulsado el futbolista Gregorio, aparentemente, pero no logré ver bien para quién fue la otra roja en el equipo de Racing. Ya te lo confirmaré en un momento. Mientras se va a venir un cambio en el equipo de la Luz, se va a venir con la casaca número 18, el futbolista Emanuel Fuentes, se va a ir con la número 11, si no me equivoco, Horacio Siqueira. Sí, señor. 11 por 18. ¿El número 18 qué es? El futbolista Emanuel Fuentes. Emanuel Fuentes, bien. Vamos a ver. Atención, porque puede haber más cambios, entonces. Si analizamos todas estas amarillas y situaciones, puede haber más. Emanuel. Se va a venir un cambio en el equipo de Racing, también va a entrar con la casaca número 23 el futbolista Agustín Rodríguez en el equipo cervecero. Ya te digo quién es el que sale. Mientras que el expulsado en el equipo de Racing, ya le digo quién fue el número 28, Joaquín Ochoa. Ah, o sea, Patricio Gregorio sigue normal, entonces. Bien, ahora tiene... Ahí va a tirar largo. No. Patricio Gregorio fue expulsado en el equipo de Racing y el cambio que se viene, ya te digo, se va a ir con la número 10, Juan Sebastián Rivero, para que ingrese el número 23, Agustín Rodríguez. El Chucky Rodríguez le dicen. El Chucky Rodríguez le dicen al número 23. Perfecto, entonces. Así es conocido por lo menos en las inferiores. Lo conocen como el Chucky. Ya que estamos, vamos a ir vía directo de Instagram. Se va a transmitir en Instagram, mire usted. Sí. Usted también se vende mucho en las redes sociales. Está bien, se vende mucho. Está perfecto.
¿Cómo es su Instagram para los oyentes? A ver, ¿cómo? Sí. Dígalo, dígalo. Vamos a venderlo. B.Iglano. El mío es Mateo Madruga, ok. Enzo, a ver, ¿querés tirar tu Instagram para que te sigan? Enzo Sirigliano-bajo. Perfecto, ahí tienen las otras redes sociales donde van a tener toda la información deportiva y demás en nuestros Instagram, nos pueden seguir ahí también. Muy bien, arrancamos, ahora sí, seguimos con el partido, la va a sacar Gastón Bueno que va de a poco, va a sacar ahora con quién, va a buscar al equipo cervecero en lo último de allá abajo, vamos a ver por dónde se inclina este partido. Tenemos, ¿cuánto tiempo, Mateus? 80 minutos de juegos en el partido se están jugando. 80 minutos de juego. Estamos en la recta final. Ahora sí, plata o plomo. Exactamente, los últimos 10 minutos, plata o plomo, como dice usted, Valentín. Muy bien, todo va a seguir con normalidad acá. Emanuel Tapia, véndame de Mercedes al mundo. Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Al Job Uy, tienda online con todo lo que necesitas para tu hogar, artesanías, artículos de salud, tapabocas y también ropa y calzado. Encontrarnos en Instagram como Al Job o comunicate al 094-499-745. Al Job, tu tienda online. Ahora sí, va a seguir con normalidad el partido acá en el mítico Estadio Centenario. Que la tiene ahora, la va a tener el equipo de La Luz, que se va a inclinar ahora con el número 3, que es Sebastián Cardoso. Sebastián Cardoso que va a tocar con el número 10, que es Santiago Ramírez. Santiago Ramírez larga, va a sacar Fabián Piris del fondo, sí, Fabián Piris no, va a sacar tranquilamente. Ahora la recupera nuevamente el equipo de La Luz, que va a tocar con... ¿Con quién es ahora? Con el número 3, que es Sebastián Cardoso. Cardoso al área, saca con todo el pelado Diana con el Chucky Rodríguez. El Chucky Rodríguez se va a inclinar a la derecha, ¿con quién? Con el número 27, si no mal veo, de Racing. Ahora sí, se viene el equipo cervecero al ataque. El equipo cervecero que va a tocar el ataque con Lalo Aguilar. El auténtico Gonzalo Lalo Aguilar, un eterno cervecero. Ahora sí, se va a enlarga la pelota a fin de canchas. Adentro sí, adentro no. Es saque de arco para La Luz. Comenta Mateus Madruga. De Santa Clara, lugar al mundo. Así es, ahora con ambos equipos, con bueno, 10 jugadores, ¿no? Están igualados en futbolistas, igualmente en el terreno de juego. La Luz está un poco desconcertado y se le va el tiempo a La Luz. Van casi 83 minutos y bueno, ahora intentará buscar algo más. Mientras se va a venir una tarjeta, amarilla para el número 28 en el equipo de Racing. Hablamos de Joaquín Ochoa, amonestado en el equipo cervecero. Excelente. Todo sigue con normalidad acá. Ahora sí, la tiene el equipo cervecero que va a sacar del fondo. ¿Con quién? Con Fabián Piris. Estamos en cuánto exactamente ahora. Exactamente. No lo escucho, Mateus. 83 minutos de partido tenemos en el Estadio Centenario. 83 entonces. Exactamente. 83 con 27. Bien. Seguimos con normalidad entonces. A ver si se va a venir con todo. ¿Plata o plomo? Vamos a decirlo. Es ahora. Si la Luz lo quiere por lo menos igualar, es ahora. Se va a venir una variante igual, ¿eh? Ahora sí, se viene el Viruta Vera que va a pisar el área. La va tocando, va a pisar. No encuentra el pase. No encuentra el pase, pero va solo. Va a tocar a la derecha. Se viene a Racing al ataque. ¡Ataca Johnny Silva salva a la Luz! O salva el 2-0. Todo sigue igual acá en el mítico Estadio Centenario. Racing 1, La Luz 0. Se lo perdió el Viruta Vera. Se lo perdió, perdón, Juan Sebastián Rivero. Cuando tenía para tocar al futbolista Vera, devolverle el balón, decidió patear al arco y bueno, le achicó bien los tres palos de Johnny Da Silva. Se va a venir un cambio. El cambio en el equipo de Racing es quien sale, es Tomás Verón Lupi, el argentino con la casaca número 27. Se va a venir con la número 15, el futbolista ex Liverpool, Agustino Campo. Bien, o sea, un partido atractivo, vamos a decirlo. Reventaron una puerta acá en el Estadio Centenario. Recién partieron un vidrio, para quien no sabe. Y vamos a seguir inclinando por donde se inclina esto. Ahora sí, para el equipo de Racing Plata, que va a pisar el área. ¿Córner de quién, Mateus? Córner de Ruedas del Gaucho. 40 años en General Flores y Boulevard. Así es. 40 años en General Flores y Boulevard. Los buenos amigos de Ruedas del Gaucho. Ahora sí. Vamos a ver por dónde se puede inclinar este futuro. Emanuel Tapia, vendeme Mercedes al mundo. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Contactate al 096-152-100. Bien, vamos a ver por dónde se inclina el futuro de esto.
A ver si se viene el equipo cervecero al ataque, no tiene fortuna y buena. La va a sacar Lalo Aguilar. Es Lalo Aguilar que no encuentra pelota. Ahora sí, va a sacar del fondo al equipo de La Luz. La Luz que vamos a ver por dónde se inclina. Saludamos a Darío Jorge Gómez, a Federica Blanco, a Santiago Feal que están sintonizando vía Instagram el partido. A ver si todo sigue normal. Es lateral para el equipo cervecero. Y hay cambio, sí, cambio no, Mateus. Exactamente, se va a venir otra modificación en el equipo de La Luz. Va a ingresar con la casaca número 21, Federico Larraura. Y quien se va es el número 10, Santiago Ramírez. Bien, sale Santiago Ramírez. Ahora sí, completos todos los cambios, no entra nadie más. Exactamente, no entra más ninguna modificación más en el partido. Se está terminando a poco, el equipo de La Luz ahora se impacienta un poco más. Y Racing está teniendo espacio, pero no está sabiendo aprovechar las situaciones. O sea que entró Federico 21, Federico Larraura. Exactamente, very good. Larraura, muy bien. Vamos a ver para dónde se queda este futuro de partido. Así, la tiene el equipo de La Luz en ataque que no tiene fortuna alguna. Es lateral, sí, lateral, sí, lateral, sí, para el equipo de La Luz. Vendemos un poquito de Mercedes al mundo, Manuel Tapia. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajos garantidos. Dirección Corrales, esquina General Flores. Contacto 22 22 77 77 o al celular 094-495-928. Si tenés una fiesta o evento y no tenés a quién acudir, en lo gastronómico nosotros te recomendamos lo del picante. Pizzas, chivitos, lemon y todo tipo de servicio para tu celebración. Contacto 098-831-908. Ahora sí, se viene el equipo de Racing en el ataque con Fabián Pérez. Fabián Pérez que llegó, pone un cuerpo espectacular. Diego, el Viruta Vera. El Viruta Vera que la pisa. Ahora sí, se escapó. Se escapó por el medio. Todo sigue normal, todo sigue normal. Y va a buscar ahora el Viruta Vera al equipo rival. Viruta Vera que está presionando con todo. No, se da por vencido el Viruta Vera. Que va a tocar con quién. Va a tocar ahora sí. El Viruta Vera va para el 2-0. ¡No, no, 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 no! Ataja Johnny da Silva. El partido sigue 1-0. El extra colombado sigue salvando al equipo de La Luz de que no se ha humillado. Y sí, esta vez una muy buena jugada entre Vera y Agustino Campo, que queda tirado ahí en la entrada del área. Deriva la pelota en el Viruta Vera y que este define muy marcado, pero encuentra una muy buena reacción del arquero Johnny da Silva esta vez. Y será córner, córner, Rueda del Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Así es, bueno, son amigos de Rueda del Gaucho. Está, ¿es córner? Sí, córner no, porque no veo hombres en el área. Se ve que el córner no se debería patear al arco. No sé, por cómo están parados. Mateus. Ya se jugó el córner. No, pero fue increíble. Un córner donde no había hombres en el área. Y por eso, Racing no está interesado en atacar. Se está terminando ya el encuentro, está ganando, está siendo campeón de esta copa, de este torneo competencia. Y bueno. Por el momento ahora quien intenta defenderse más es el equipo de La Luz. Muy bien, ahora sí, sigue con normalidad acá el partido en el mítico Estadio Centenario. Va ganando 1-0 Racing ante La Luz. En cuanto tengas la visión, dámela tranquilo, Mateus. En cuanto dale, la tenga. Dale, dale. Pues estamos ahí, estamos en los instantes finales. Se va a preparar el cuarto árbitro de Daniel Rodríguez para dar la visión. A ver si se viene La Luz al ataque, no tiene fortuna alguna. Se calma Rodrigo Rosuela y esto sigue así. Álvaro Villar Construcciones, pintura industrial y residencial. Si tenés problema con la humedad, no te preocupes. Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también tenemos colocación de pisos flotantes. Contactate al 094-121-697 o a través de nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Al Job Uy, tienda online con todo lo que necesitas para tu hogar. Artesanías, artículos de salud, tapabocas y también ropa y calzado. Encontrarnos en Instagram como Al Job o comunicate al 094-499-745. Al Job, tu tienda online. Vamos a ver por dónde ve el futuro del partido, Mateus. Y no, ahora veo que el equipo de La Luz va a intentar atacar. Le van a quedar 6 minutos más que fueron lo que agregó el árbitro, ¿eh? Ahora sí se viene el Racing para poner 2-0. ¡Falsi, faul no, falsi! ¿O faul no? ¿Qué se viene, Mateus? Fue dura falta. Falta y hubo tarjeta amarilla para el número 12 en el arco de La Luz. Hablamos de Johnny da Silva. Muy bien. Tarjeta amarilla para Johnny da Silva, entonces. Y tiro libre al borde del área, prácticamente. Así es, una contra de sacó el equipo de Racing, que tiene eso, ¿no? La Luz está muy despegado hacia adelante, hacia el ataque, para intentar igualar la situación. Y va a dejar espacio y entró, Racing tiene hombres frescos, como es Agustino Campo. También hablamos del número 23 que ingresó Agustín Rodríguez.
y que bueno, que pueden pueden generarle complicaciones al arquero Sonia Silva. Bien, saludamos a ahora Andrés Santo y Darío Jorge Gómez. Mostrá Mateo, no está Mateo, está Mateus acá conmigo. Darío Jorge Gómez. Atrás mío está Sacron, no sé a qué vino. Seguimos con el partido. Sí. ¿Quiere cámara, Sacron? No sé, quiere robar cámara, Sacron. Usted es un estilo Gustavo Donato. Atención, se tiró la raza. ¡Ay! ¡Reventó el travesaño! ¡Reventó el travesaño del equipo cervecero recientemente! Ahora sí, se viene Eric de los Santos. Eric de los Santos que va con todo. Eric de los Santos que busca. Eric de los Santos que... ¡Ay! ¡Córner! ¡Otro córner más! Córner de Rueda Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. ¿Qué pasó, Franco? Dígamelo, Uruguay. Se confirmó el tercer amistoso de junio, el 10 ante Jamaica aquí en el Centenario. Muy bien, 10 de junio hay amistoso... Bueno, usted, la geografía no es algo que la acompañe, es un caso. Saludamos a Carlos Soria también, que está mirando vía Instagram el partido. Sí, no, la verdad es tremendo esto. Vamos a ver por dónde se inclina esto último. Tenemos 2 minutos jugados hasta el momento acá en el mítico Estadio Centenario. ¿Va a levantar quién? Va a levantar a Viruta Vera. Viruta Vera que se protege... Se protege contra el córner. Vamos a ver qué pasa. Le dan para atrás. Y es... Atención porque... Polémico, Valentín, Polémico porque ahora intentaba cubrir el balón el Bruta Vera. Y bueno, para mí era falta, pero en definitiva fue el lateral. Veteme, Manuel Tapia, de Mercedes al Mundo. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Contactate al 096-152-100. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras. Presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Vamos a ver por dónde se queda todo último. Se va a jugar lo último del partido. A ver si se va toda la luz al ataque. Saca Gastón Bueno, corta con lo que sea. Gastón Bueno que va a buscar, quieren quemar el tiempo, ya está. Vamos a ver por dónde se ve esto en el futuro. Ahora sí, va a sacar el equipo cervecero en ataque. No encuentra la fortuna y ahora vamos a ver si... Ahora se va Jonathan Piris al ataque. Jonathan Piris con Gutiérrez que la pisa. La toca ahora con quién. Con Juan Quintana que busca. Juan Quintana con quién, con Jonathan Piris que no encuentra pase seguro. No encuentra de ninguna manera algo para empatar. Vamos a ver por dónde se inclina. La tiene Lalo Aguilar que protege. Y es balón de Venezuela, ¿sí? Sí. Balón de Rodrigo Venezuela. Va a terminar el partido en cualquier momento. Va a salir campeón el equipo de Racing. Por el momento se lleva este partido, ¿no? Y bueno, se lo llevó cuando tuvo la posibilidad. Tuvo la posibilidad, hizo el gol. Y bueno, después La Luz no supo revertir la situación. Ni tampoco supo estar a la altura de poder... revertir esto en el Estadio Centenario. Fue más La Luz en el primer tiempo, sí fue más. Después entró la desesperación con los minutos, con el reloj que pasaba y ellos no podían intentar perforar e intentar hacer lo mismo que habían hecho en el primer tiempo. Ahora sí, se ve todo Racing en el ataque. Eric de los Santos para liquidar la historia. Si no es Eric de los Santos, es el Minuto. A ver, es córner sí para Racing. Va a terminar el partido en cualquier momento. Va a ganar Racing acá en el Estadio Centenario. Corner de Rueda de Gaucho, 40 años en Boulevard Flores, en General Flores y Boulevard. Va a ganar Racing. Va a ganarse, Racing se va a llevar la victoria, se va a hacer de este torneo competencia, ¿no? De la primera copa de la segunda división. Fue más que La Luz en el segundo tiempo, pero bueno, como decía anteriormente, La Luz no pudo aprovechar, no supo cómo revertir la situación y bueno, Racing se va a salir, se va a llevar este trofeo. A ver si otro corner más. Corner de Ruedas del Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Sí, ahora está pasando mucho por Boulevard, por General Flores y Boulevard la cosa. Pues está puro corner, igual que ayer. Otro corner más, sí señor. Otro corner más. Si se va a dormir ahí, yo siendo el árbitro de armas, lo termino. Ya está, no quieren jugar más, se va a jugar por ese lado más o menos y bueno. Ahora sí, se va a terminar el partido en cualquier momento. El balón está en el área de La Luz. Ahora sí, se va a Eric Don Santo. Eric Don Santo para el 2-0, para Viruta Vera. ¡Gol! ¡Gol!
Tavera, por dos, hoy sí, por dos está el partido, Gorosito 1, Viru Tavera 2, de esta manera se va a liquidar la historia en el mítico Estadio Centenario, Racing 2, Lanús 0. Así es, se lo llevó Racing, Racing tiene esto, ¿no? Que espera, Lanús lo atacó todo el primer tiempo, pero tuvo la posibilidad y le convirtió el primero con una gran jugada de Vera. Vera es un jugador extraordinario que tiene esta divisional, es un jugador importantísimo para Racing, lo mostró todo el campeonato con goles, y no solo con goles, porque también juega para el equipo, juega. El primer gol de Gorosito fue asistencia de él, que la peleó toda por derecha, intentó también en este segundo tiempo intentar liquidarlo con jugadas como la que tuvo, que atajó Johnny Da Silva, como la otra que se la dio para el futbolista Ochoa, que atapó otra vez Johnny Da Silva, y no... Y bueno, y acá le llegó una gran jugada. Decía que iba a terminar así, que debía terminar así. Pero Vera es un jugador interesante, un jugador de área, un jugador que tiene la pelota y te la deja libre y no te perdona. Ahora sí, va a terminar el partido. Final, Racing 2, Lanús 0. Racing campeón del torneo, competencia de segunda división profesional. Yo de esta manera me despido del relato de esta transmisión de Fútbol Club por la Señal 2 y de Puertas Libres Radio. Así es, ganó Racing y es campeón de este torneo de competencia, del primer torneo de la segunda división que tiene. Racing ganó porque fue preciso, cada vez que tuvo las posibilidades lo ejecutó de buena manera, principalmente en el primer tiempo, cuando la luz fue constantemente más que el equipo de Racing, todo el partido. Teniendo muy buenas reacciones y muy buenas atajadas del arquero Driozola y también con jugadas que fueron hacia afuera del arco, y cuando Racing atacó, que decíamos y lo remarcábamos, que no estaba teniendo buen rendimiento ni el futbolista Juan Sebastián Rivero ni Tomás Verón Lupi, pero bueno, se tiró el Viru Tavera por la banda y dejó sin nada al lateral del equipo de Lanús, hablamos del futbolista número 23, Enzo Castillo, y bueno, se la ganó la posición, entró el futbolista Luis Gorosito por el medio y nada que hacer para el arquero Johnny Da Silva y ahí el primero, de ahí en más el partido se terminaba, el primer tiempo se terminaba, en el segundo tiempo lo comieron, lo que le pasó al equipo de Lanús fue que el reloj le jugó en contra, le jugó contra el nerviosismo porque no podía concretar jugadas claves que tenía el equipo de Lanús, no podía perforar ya como lo estaba haciendo en el primer tiempo. Sin embargo, Racing fue más, Racing tuvo la pelota, el arquero Johnny Da Silva tuvo muy buenas reacciones y bueno, ahora en el final, sobre el final del primer tiempo, lo liquidó completamente el equipo de Racing con un gran gol del Viru Tavera, ¿no? Hablamos de un Viru Tavera que es un futbolista extraordinario para la divisional, que es... Te juega, tiene 35, 36 años, es grande, un jugador grande ya, y te juega todo el partido, a su ritmo, corriendo, jugando en el área, bajando a buscar la pelota, todo el tiempo es como que fuera un pibe el Viru Tavera, pero tiene, la realidad es que tiene 35 años y te juega como un pibe, y eso le sirve al equipo de Racing, eso le faltó quizá el año pasado cuando estuvo tan cerca de lograr el ascenso a la primera división. Este año se fueron un montón de jugadores de Racing y vinieron otro montón. Vino Vera del fútbol, del equipo de Defensor Sporting y le da una mano bárbara a este Racing de Damián Santín que se queda con el primer torneo del año de la segunda división. Enzo Cirigliano, te damos paso a vos para que des un breve comentario de lo que fue este encuentro. Bueno, creo que adhiero en totalidad a tus palabras, Mateus. Consagratorio el torneo de Racing, creo que ya el año pasado este equipo había mostrado de la mano de su técnico Damián Santín méritos para, como decías vos, por ahí lograr el ascenso, no pudo y esta temporada arranca conquistando nada más y nada menos que el torneo de competencia. Creo que consagratoria también la actuación de Viru Tavera en el día de hoy, la verdad que fue uno de los mejores jugadores del campo de juego, las luchó todas, las peleó todas. Y no solo a lo largo del partido, sino también que los minutos finales, cuando por ahí ya los jugadores también casi que no les queda energía. Bueno, Diego Vera parece que no tiene la edad que tiene y hoy corrió más que nunca. Y creo que si había alguien que merecía anotar hoy, era Diego el Viruta Vera. Ahora Racing se preparará y seguirá por la misma línea para lo que viene. Con respecto al partido de hoy, puntualmente en el primer tiempo me parece que estuvo mejor desde el juego Lanús,
pero bueno, así es el fútbol. En el fútbol muchos dicen que no hay merecimientos y yo creo que así es. La Luz propuso más, inquietó más, tuvo una pelota en el palo, no pudo convertir y cuando se fumaba la primera parte, Racing llegó también por intermedio del Viruta Vera. Peleó una pelota presionando a la defensa de la Luz en la última zona, la recuperó, corrió hacia la línea de fondo y le colocó un gran pase a su compañero de ataque, a Luis Gorosito, para que este decretase el tanto de la apertura. Y ya el segundo tiempo, yo creo que ese gol, antes de finalizar la primera parte, jugó mucho en ambos equipos. A favor de Racing, porque salió con otra cara al segundo tiempo, y en perjuicio de la Luz, que creo que lo fue aniquilando poco a poco anímicamente. Después también, como decía mi compañero Mateus, la Luz entró en esa rosca de nerviosismo, fue expulsado su técnico, también fueron expulsados dos jugadores, pero yo creo que eso, por la situación, por cómo se dio, le termina perjudicando más a la Luz. Y bueno, creo que Racing fue muy inteligente en el segundo tiempo, fue mejor, jugó mejor, se recuperó de la primera mitad y así pudo sacar adelante el partido. Yo creo que es uno de los grandes merecedores, era de los grandes candidatos a conquistar este torneo, sobre todo por lo que decía anteriormente, que había sido uno de los grandes equipos en la temporada pasada. Perfecto, excelente análisis, compañero Enzo. Bueno, de mi parte, agradecerle a todos los oyentes que estuvieron ahí del otro lado, agradecerles a las autoridades de la radio y al relator Valentín Puntiriano, y decirles que también hoy van a seguir habiendo transmisiones, ¿no? Por la fecha número 10 del torneo Apertura, hoy juegan a las 16:15 Fénix recibiendo a Albion en el Parque Capurro, a las 18:30 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, Boston River recibe al líder Deportivo Maldonado, y a las 21 horas en el Estadio Zupichi Plaza Colonia va a recibir a Rentistas. Mañana estaremos con Defensor Sporting y Cerrito en el Estadio Luis Francini, también con el relato de quien les habla y con el comentario de Valentín Puntiriano, directamente por Fútbol Club La Señal 2 y por Deportes Libre Radio. Agradecerles a todos y saludarlos a todos por el aguante y siempre estar ahí pendientes. De mi parte, muchas gracias y me despido.